Podemos privacidad, confidencialidad, el consentimiento informado. Todos conocemos el consentimiento informado, pero ¿cómo lo conocemos? Es el papel que se firma cuando vas a una intervención, etcétera. Pues hay que ver el trasfondo, ¿no? De conocer bien el consentimiento. No es esto solamente. El consentimiento informado primero es una información verbal del profesional hacia el paciente, que el paciente lo entienda con un lenguaje adecuado para el paciente, que el paciente lo entienda y una vez se ha acabado este proceso, entonces puede firmar ratificando que eso es cierto, que ya conoce todos estos métodos. ¿Por qué? Es muy importante porque él tiene esa autonomía, ese derecho a elegir lo que le conviene, lo que él cree que es dentro de del abanico de posibilidades que se le ofrecen, por supuesto. Acordaros del consentimiento, ¿eh? Yo creo que si nos damos cuenta en muchas ocasiones, creo que merece la pena, ¿no? El explicar bien al paciente y dedicarle esos minutos o ese tiempo necesario. Otro sería, otro derecho, limitación de esfuerzo terapéutico. Otro sería el respeto a las creencias personales, siempre que se puedan llevar a cabo. Decir, bueno, pues si tienes dos posibilidades, elige la que prefiere el paciente. Otra función sería el asesoramiento en conflictos éticos, como hemos comentado antes. Promoción de la formación en bioética. Desde los principios del comité, la formación de bioética se lleva cada año a cabo con cursos de LBS, etcétera, ¿no? O monográficos más cortitos. Pero últimamente hemos tenido la suerte de que la universidad nos está ayudando a montar un curso para los miembros o personas que quieren dedicarse a servir en un CBA. ¿Por qué? Porque es muy importante formarse también los miembros para poder ayudar a los demás. O sea, divulgarlo y informar a los usuarios, a los profesionales en general, es muy importante, pero también los miembros deben formarse. Cursos de LBS que tenemos cada año, y este año nos vamos a encargar también del curso que se dará en Vinaroz, en el Hospital de Vinaroz, porque, como os he dicho antes, se intenta allí que se pueda formar un comité propio de este hospital. Supervisión de guías y protocolos, esto en el hospital y hay un comité que se dedica a ello, pero la presidenta forma parte de este comité. Entonces, la parte ética, todo lo que corresponde en estos protocolos a la parte de ética, ella lo revisa cada vez, cada protocolo. Hemos hablado de las funciones, pero podríamos hablar de cuáles no son las funciones, no son todas las funciones, hay limitaciones. Por ejemplo, realizar informes vinculantes, lo hemos hablado. Todos son recomendaciones, no son informes vinculantes. Tampoco manifestarse ante procesos técnicos. Hemos hablado que sería ante procesos éticos, no técnicos. Promover actuaciones jurídicas o sanciones tampoco lo sería. Y otro que tampoco sería el trabajar o el actuar en las funciones de los comités éticos de investigación clínica. Está muy delimitado. ¿Cuándo podemos consultar al comité de bioética? Se puede consultar siempre que pensemos que se vulneran los derechos del paciente. No solamente el paciente puede llegar al comité, incluso un profesional que piensa que se están vulnerando estos derechos. Cuando surjan dudas o conflictos éticos en la práctica asistencial, si os dais cuenta, este punto se da bastante habitual. El que actuamos pues de forma a veces rutinaria, ¿no? Y se nos plantea algún caso que no es el que tenemos cada día. Es decir, aquí me están pidiendo o entre compañeros incluso, ¿no? Entonces merece la pena consultarlo. Y entre todos quizás se encuentre la solución mejor o llegar a un consenso, ¿no? Y verlo desde otro punto de vista, que quizá tenga una solución más fácil de la que esperamos. ¿Cómo consultar al CBA? Se puede consultar por los profesionales de la salud pueden acudir a la Secretaría del CBA o a cualquier miembro del CBA. Los pacientes usuarios o sus representantes, no solamente pacientes, usuarios también, que al fin y al cabo todos somos usuarios, o sea, nos podemos incluir en profesionales y en usuarios, ¿no? Pueden acudir al SAIP del hospital, que está situado en el Hospital General Universitario de Castellón, pero quizá puede ser que no se haya planteado el caso, pero posiblemente en cualquier otro SAIP nos puede llegar la consulta o incluso estoy pensando en trabajadores sociales de los pueblos, de la provincia, de este área, que pueden trasladarnos la consulta. Sería un campo a hablar también con primaria, ¿no?
Entonces ahí se encuentra, como ya todos sabéis mejor que yo, en la planta baja de este mismo hospital. Tenemos unos compañeros que algunos compañeros son miembros también del comité. Ahora ya dicho esto, que ya os he contado un poquito qué era el comité, hablar ya de los cuadernillos que estamos unos actualizando, que ya estaban creados, y otros confeccionándolos de nuevo. El primero, el número uno documento, es el que se dedica al Comité de Bioética Existencial. Para conocer el comité. Y aquí tenéis explicado mucho mejor de lo que yo os he podido resumir todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Para que veáis un poquito cómo es, cuáles son las funciones, no son funciones, todo. Y lo que sí que quiero es enseñaros esta relación de los cuadernillos que tenemos hasta ahora, que son 14. Unos que ya estaban y los nuevos que son voluntades anticipadas y relación entre profesionales de la salud. Ahora veremos cada uno. Esta sería la contraportada, que bueno, si veis, tiene unos colores vivos, lo hemos hecho pues lo más atractivo posible para que, y además, ya cuando lo veáis ya diréis, son los cuadernillos del comité por estos colores, con una fotografía distinta en cada uno. Y que sean prácticos, hemos empezado casi todos con preguntas, es decir, ¿qué preguntas nos haríamos los profesionales? Pues vamos a primero hacer las preguntas y después intentar contestarlas. Este sería otro que hemos renovado, el documento de consenso entre la Congregación de los Testigos de Jehová y el CBA del Departamento de Castellón. He de deciros que para renovarlo o para actualizarlo, tuvimos una reunión con los representantes de esta congregación. Y la verdad es que fue muy agradable porque hubo un consenso rápidamente, ¿no? Todos con respeto y a sus creencias, y nosotros, pues, de la parte profesional, intentamos ponernos todos de acuerdo y salió este cuadernillo que ellos nos dieron el visto bueno y les pareció muy adecuado. Nos dieron ideas que nosotros no sabíamos, como otras alternativas, que ellos llevan muchos años trabajando en todo esto, y creo que fue muy enriquecedor y mereció la pena. Las fotografías, si algunos os reconoceréis, son compañeros de este departamento y pensamos seguir así, ¿no? Entre nosotros, que nos veamos en las fotografías, nos encanta. Y algunos están aquí presentes. ¿Qué preguntamos en este cuadernillo? Pues, por ejemplo, decir, ¿cómo actúan los profesionales sanitarios si un miembro de los Testigos de Jehová rechaza la transfusión? Pues no es ni blanco ni negro, hay intermedios. O sea, a veces hay intermedios en el hospital y a veces fuera del hospital. También nos comentaron que hay hospitales que ya están, este tema lo tienen muy trabajado y dan otras opciones que quizás sería otra opción. ¿Qué debemos hacer si el rechazo de la transfusión supone un riesgo inminente para la vida del paciente? Pues intentamos explicarlo después y dar las soluciones en el cuadernillo. No digo nada más para que lo veáis. A ver si así nos pica la curiosidad. ¿Cuál debe ser nuestra actuación ante la negativa de los padres o tutores de un menor que no consienten una transfusión de sangre al menor? Esto ha ocurrido y a nivel legal, a nivel judicial. Es muy importante, todos conoceréis casos que ha habido y merece la pena el conocer qué ha pasado y cómo actuar si nos ocurre esto. Otro cuadernillo de nueva creación, el de voluntades anticipadas. Hemos trabajado todo el equipo, pero ha habido tres miembros del comité que se han dedicado exclusivamente no, un extra de trabajo, ha sido el formar unas charlas explicativas para profesionales y han recorrido todos los centros, todos los hospitales de la provincia que les han pedido que fueran a darles la charla. Incluso también algunos centros de salud que también lo han pedido. Han llegado hasta Morella, es decir, es que se han recorrido todo el territorio. ¿Qué pregunta nos hacemos en este cuadernillo? Pues, ¿quién decide por el paciente cuando la enfermedad no le permite escuchar su voz? Yo creo que es muy importante. Todos conocemos conocemos las voluntades que están ahí, pero realmente sabemos hemos profundizado en ellas. ¿Podemos ayudar si un paciente o un usuario nos pide que le ayudemos? Pues creo que merece la pena, porque al realizar este cuadernillo nos dimos cuenta de todos los interrogantes que teníamos nosotros. Entonces pensamos que merece la pena el que lo leáis y poder ayudar a los demás. ¿Qué se puede poner en el documento? También es importante. ¿Qué es la planificación anticipada de las decisiones? No hace falta uno estar en fase terminal para decidirlo. O sea, es que ahora mismo podemos todos, también tenemos nuestros pensamientos y de lo que queremos el día de mañana, pues podemos ya plasmarlo. Y otro nuevo, y este hemos pensado que era imprescindible el hablar de este tema, son las relaciones entre los profesionales de la salud. Como veréis,
Hasta ahora es novedoso, se ha hablado poco de este tema, quizá porque no nos atrevemos mucho, pero era ya imprescindible. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho la asistencia médica. Hay mucha más tecnología que había hace muchos años, se trabaja conjuntamente equipos multidisciplinares, cosa que antes pues, era el médico del pueblo que actuaba por forma individual, y ahora pues, hay que ver muchas esas relaciones para actuar bien entre todos, formar bien el equipo y poder dar una mejor calidad al paciente. Aquí lo que sí que hemos hecho ha sido, aparte de las preguntas, poner unas propuestas para reflexionar cada uno individualmente y darnos cuenta si hemos llegado ya a una rutina de trabajo a veces quizá no, ¿no? Pero que hay que reflexionar en ellas y pensar, ¿esto lo puedo mejorar? O sea, es una lista abierta y simplemente leerlas y pensar, ¿qué es lo que puedo mejorar en el día a día? Y eso a nivel individual, después en el equipo, pues todavía más, ¿no? Pensar que todo repercute en el paciente que es el que nos interesa. Y nos interesamos nosotros mismos. Cuando la relación entre profesionales es buena y es cordial, imaginaros las horas que estamos trabajando. Pues todos trabajamos con mucha más dedicación y más a gusto. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Fomentamos la cordialidad y empatía en nuestro ámbito laboral? No solamente es el trabajar de forma perfecta, es que este tema es muy importante, la parte humana, la parte que depende exclusivamente de nosotros, de la parte ética. ¿Somos conscientes de que nuestra actitud repercute en el paciente y en los demás miembros del equipo? ¿Somos conscientes de ellos? Pues a veces quizá no lo seamos. Y no lo hacemos con mala intención, pero sí que merece la pena reflexionarlo. Pues esto y mucho más lo veréis en el cuadernillo. Y ahora ya os cuento ya más de cuadernillos, porque si entráis en la página web los tenéis todos. Se han editado algunos, pero es mucho más cómodo. El año pasado pusimos algunos en las carpetas de asistencia de las jornadas. Pero hemos pensado que merece la pena entrar en la página web y ver todos los cuadernillos que hay. Ahí están en PDF, no están en forma de cuadernillo, porque a la hora de leerlo quizás sea más cómodo, ¿no? Nos faltará en la página web, que ahora la han cambiado, bueno, Pablo sí que sabe de ello, nos falta en el cuadernillo, el documento de voluntades anticipadas, nos falta colgar también un tríptico de voluntades anticipadas, que es un tríptico más dirigido a usuarios, a pacientes. Es lo mismo, pero un poco más reducido, más sencillo. Y después también una ficha que han creado las compañeras para profesionales. Entonces, llevar la ficha en el bolsillo y en el momento que lo necesites, pues tienes todos los pasos. Creo que en breve se colocará ahí y se puede ya consultar. Eso sería la página web que pueden del Departamento de Castellón, o yo siempre pongo Hospital General Castellón, que es lo que estoy acostumbrada y me sale pronto, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es esta página nueva. En la parte izquierda veis, en portada, ahí tenemos organización. Hay que pinchar en organización. Y entonces nos sale esta otra pantalla. Como veréis para los cuadernillos, la contraportada, que era un dibujo a mano, tenemos un dibujo muy parecido al del hospital, nos parecía muy precioso. Dentro de organización, pinchamos de nuevo y nos sale órganos de participación y asesoramiento. Dentro de órganos de participación, comité de bioética. Y ahí tenemos ya, pinchamos en Comité de Bioética, CBA, y nos sale esta otra pantalla con todos los cuadernillos, que son los documentos elaborados. Y ahí podéis pinchar en cualquiera de ellos. No sé si comentaros alguno más, simplemente que se han renovado, se han actualizado los dos primeros, el 2 y el 3, y después los de nueva creación. Los demás ya los veréis vosotros. Simplemente, no sé si lo podréis leer desde ahí, pero lo he puesto de forma bueno, pues todos los miembros del comité, los que formamos el comité de bioética, para que sepáis que estamos a vuestra disposición y ahí estamos, ¿no? Si veis, todos somos compañeros, todos, muchos somos conocidos. Desde la presidenta, vicepresidenta, secretario y todos los vocales, ¿no? Pues algunos llevamos años, otros menos años, pero todos con ganas de, pues eso, de hacerlo bien y ayudar en lo que se pueda. Si veis en las profesiones, distintas profesiones, no todos son del campo sanitario. Y bueno, gracias por vuestra colaboración, vuestra escucha y
y vuestra asistencia. Y muchas gracias. Estamos esperando a los directivos del hospital, que yo creo que no tardarán en venir. Ha ido la vicepresidenta a recogerlos y en cuanto puedan estar en la inauguración oficial. Y bueno, nosotros simplemente acercarnos a vosotros. Lo hemos hecho al principio por no cortar después de nuestros ponentes que cada año lo que hacemos es seleccionar lo mejor que podemos, ¿no? El tema que pensamos que es novedoso, pues vamos ya por conocidos, por web, por como sea, nos vamos conociendo a los expertos en cada tema e intentamos que vengan los mejores. Este año hemos tenido también mucha suerte. Otra vez. Agradecer la presencia del doctor Rafael Vallés de Arnal, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Chaume Prime. Viene en representación de la universidad y gracias por estar aquí, Rafa. Y al gerente del hospital, el doctor Javier Peñarrocho. También por haber hecho los dos un hueco en sus agendas, que me imagino que deben estar casi como bastante ocupadas. Antes de empezar, también os doy las gracias a todos los asistentes, porque es un esfuerzo dedicar una mañana a venir a una jornada. Eso muestra el interés por la bioética y en nombre del Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Castellón os agradezco vuestra presencia. Bien, pues hoy celebramos las 13ª jornadas de comités de ética asistencial de la Comunidad Valenciana y, como la mayoría de ustedes saben, se celebran en memoria del doctor Avizanda. Ricardo Avizanda fue el alma fundador y el motor inicial de nuestro comité de bioética. Y vaya para él y su familia pues, nuestro más sentido cariño, recuerdo y agradecimiento. Por otro lado, gracias al trabajo y esfuerzo desinteresado de los miembros de nuestro comité, este se ha convertido en un comité de referencia a nivel de la Comunidad Valenciana. Es un comité respetado y admirado por todos, y del que nuestro departamento debe sentirse orgulloso. Son muchas las actividades que se llevan a cabo como muestra, sirvan los cuadernillos formativos divulgativos que ha presentado hace un momento la doctora Romero, así como otros muchos proyectos que tenemos en marcha y que esperemos que con la colaboración de todos los miembros del comité podamos continuar con ellos y poder dar, no respuesta, pero por lo menos una recomendación y apoyo a las cuestiones que se plantean en la clínica. Pero nada de todo eso tendría sentido, nada de todo el trabajo que hace el Comité de Bioética tendría sentido si no despertáramos el interés hacia los que va destinado, que son los clínicos y nuestros pacientes. Por eso es tan importante para nosotros la asistencia de ustedes a estos actos. Lo que pone de manifiesto, además, la creciente inquietud que tiene el profesional sanitario en la atención humanizada hacia nuestros pacientes. Esa atención humanizada que será la que dará lugar a una asistencia de calidad. A lo largo de las jornadas anteriores, siempre hemos procurado tratar temas de actualidad que suscitasen el interés en la reflexión ética, para lo que nos hemos esforzado en contar con presencia de prestigiosos ponentes en temas que anualmente se han ido seleccionando. Este año, en un intento de seguir siendo pioneros a la hora de poner cuestiones sobre la mesa y atendiendo también los deseos que muestran los asistentes a cada una de nuestras jornadas, se planteó el tratar el tema de la bioética, neurociencias y solidaridad. Para ello contamos este año nuevamente con ponentes de importante prestigio y con toda seguridad van a lograr aclarar las dudas que podamos tener y con absoluta seguridad van a conseguir mantener nuestro interés. Bien, solamente me queda darle paso en principio al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Vallés, cuando quieran. Muchas gracias.
Bien, pues yo lo primero que quiero decir es expresar mi satisfacción por estar aquí en nombre del rector, de Vicente Climent. Bueno, disculpa su ausencia porque, bueno, pues por motivo de la agenda no ha podido estar. Hoy nombramos dos honoris causa en la universidad y le había encantado estar aquí. Y más, bueno, pues en esta jornada, ¿no?, donde de alguna manera se ve el trabajo y la continuidad de este comité tan importante y tan referente, pero no ha podido estar. Y bueno, decir que es una doble satisfacción porque la verdad es que como decano, siempre que representas una institución, pues a veces estás en actos, ¿no?, donde representas justamente lo que supone tu organismo, lo que supone tu institución, pero digamos en este acto pues me unen nuestros vínculos personales. Es una satisfacción compartir, por ejemplo, esta mesa con Amparo Bernal, a la que conocí siendo supervisora de enfermería en la UCI, ¿no?, intensivos unos años, estuvimos y ahí, ¿no?, como decano, como clínico, trabajando codo con codo, ¿no?, intentando mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares. Y bueno, ahora mismo la tenemos como directora del Departamento de Enfermería en la UCI, tenemos también esa suerte, ¿no?, porque de su apoyo se ha sido muy importante, está aportando experiencia profesional y capacidad de gestión. Y bueno, con el referente, con lo que me une, yo creo que una cordialidad que va más allá del respeto que tenemos como personas que estamos al frente de distintas instituciones. Nos conocemos desde hace años y yo creo que su apoyo ha sido y es fundamental. Y quiero también aprovechar este acto, bueno, desviarme un poquito del tema de las jornadas para hacerte públicamente tu apoyo, de todo tu equipo directivo que están sentados por aquí. Porque para nosotros sois esenciales en la formación de nuestros estudiantes en la UCI, para que la UCI y los estudios de ciencia de la salud vayan adelante, necesitamos vuestra colaboración y también haciendo a todos los profesionales que podáis estar aquí acogiendo algunos informes. Gracias a todos vosotros. Estoy encantado de estar aquí y lo único que siento de estar aquí es no poder quedarme, justamente porque tenemos ese acto, he estado mirando el programa, la verdad es que me parece apasionante, felicito al comité organizador. Pero tenemos ese nombramiento de honoris causa, entonces tendré que salir quitando. La verdad es que es una pena, ¿no? Es como escaparte corriendo cuando hay un mujer lleno de cosas apetitosas en que te gustaría convertir y no poder estar ahí. Bien, decir que, bueno, pues para mí es un honor estar ya pasando estas jornadas en concreto, un honor estar en estas jornadas. Sumar y su amparo, yo creo que son un verdadero referente respecto a lo que es la restricción ética en la asistencia sanitaria. Y bueno, aprovechar también para nombrar de nuevo al doctor Ricardo Alizalda. Pocos días después de que falleciera, yo no pude estar en el acto de homenaje que se hizo aquí por motivos de... Bueno, era imposible estar y la verdad es que eso es algo que siempre lo guardo, ¿no? Porque es como algo que se me quedó pendiente. Entonces, quizás por eso siempre aprovecho la más mínima ocasión para rendirle un pequeño homenaje. Y ese pequeño homenaje es el de su memoria. Ricardo era persona de grandes amigos y de grandes enemigos. Los que lo conocíais, lo sabéis perfectamente. Cuando alguien fallece siempre se dice, era una persona fantástica. Yo desde luego lo pienso porque tengo la suerte de que yo estaba entre sus amigos y conocía su parte dura, pero también su parte tierna. Era una persona de gran ternura. Y los antiguos pensaban, ya los griegos lo pensaban y los romanos, que nombrar a una persona la hacía revivir durante unos segundos, por eso ellos hacían poner las sepulturas y los epitafios en los caminos, ¿no?, para que el caminante, al leer el epitafio, de alguna manera hiciera revivir con su palabra y con su recuerdo a esa persona. Y Jorge Manrique, en las obras a la muerte de su padre, también hablaba de la vida a la fama, ¿no?, y decía que de alguna manera, mientras recordamos, cada segundo que recordamos a un ser querido y perdido, pues lo estamos haciendo revivir. Bueno, pues simplemente estas palabras para en recuerdo a Ricardo, que era un gran amigo, una persona, ya digo, dura pero tierna, porque en la medida en que cada uno de vosotros ahora mismo lo estáis visualizando, pues lo estáis haciendo revivir. Y seguramente cada uno lo visualizará de una manera, en su parte más tierna o con un chiste verde, en lo que era muy bueno, o lanzando algún improperio en lo que era lo mejor, el mejor, sinceramente, ¿eh? Bien, entonces ese recuerdo para Ricardo. Decir que, bueno, que el papel de nuestra universidad en estas jornadas siempre ha intentado ser importante, siempre hemos intentado implicarnos. Y yo creo que uno de los deberes de la universidad pública es ayudar en esa reflexión ética acerca de los problemas y en esa reflexión a fondo acerca de los problemas que la sociedad tiene y asistir, digamos, en esas demandas sociales.
Aparte, como psicólogo, ¿no? Pues a nivel profesional, pues esas zonas me tocan más de cerca. El título me encanta, yo creo que es un gran acierto. Se habla de neurociencia, se habla de ética y se habla de solidaridad, ¿no? Yo creo que son tres palabras que son las tres un gran reto. Decía Juan Lerma, y cito textualmente, que entender el cerebro es la última frontera, es el mayor reto al que se enfrenta el ser humano y el más difícil. Bueno, yo creo que estas jornadas cada vez se van extendiendo más, cada vez van siendo más interesantes y cada vez van abordando más temas que son, pues ya digo, apasionantes, como el tema de la solidaridad. Es verdad que todavía conocemos muy poquito el cerebro humano, nos vamos acercando a muchas cosas, pero sigue siendo un reto. Entonces, entender, por ejemplo, qué es lo que hay detrás, qué hay dentro del cerebro humano que nos permite esa solidaridad, que por otra parte creo que esa solidaridad es fundamental en el ser humano y creo que es lo que diferencia la cohabitación de la convivencia, ¿no? De una convivencia más amable entre nosotros. Creo que es fundamental. Y creo, siento profundamente que el quehacer médico en sí mismo es un quehacer solidario. Siempre que pensamos en la solidaridad pensamos en la cooperación internacional, pero y más ahora en estos momentos en este país, no falta irse tan lejos para ser solidarios. Por eso creo que cada acto médico, y cuando hablo médico, entenderme, cada acto sanitario, estoy englobando a médicos, enfermeros, enfermeras, es un acto de solidaridad, porque es un acto de acercamiento, es un decir a esa persona, creo que puedo ayudarte, ¿no? Creo que puedo ayudarte a aliviar ese sufrimiento. Claro, la bioética, la verdad es que tiene un campo tremendo, ¿no? Los médicos os encontréis muchas veces teniendo que tomar decisiones complejas respecto a la vida o la muerte de las personas. Con los avances tecnológicos, cada vez las cuestiones que se plantea la bioética son más complejas, pero ya digo, cada acto. Yo, en general, no sé si Domingo García Marta estará de acuerdo conmigo que es difícil encontrar un acto humano que esté alejado o al margen de la ética, pero cada acto médico, ya digo, creo que es profundamente solidario. Pero solidario además en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de esa caridad de yo estoy aquí arriba y te ayudo a ti, pobre miserable, que estás ahí abajo, sino solidario de verdad. Solidario significa, tú y yo somos iguales, yo creo que tengo algo que te puede ayudar, creo que unos conocimientos y unas posibilidades que te pueden ayudar a aliviar ese sufrimiento, y otro día puedo estar yo donde tú estás, o tú podrás hacer algo por ayudarme a mí, es decir, esa solidaridad alejada del paternalismo, ¿no? De igual a igual. Quiero agradecer también, siempre que me ocasionaba, a los comités de bioética, porque creo que estáis haciendo una gran labor, ¿no? Ayudando a plantear esas reflexiones éticas acerca de problemas que tiene la medicina y que cada vez son más complejos. Y recordad que ya los clásicos, estaba recordando ayer que, por ejemplo, Galeno, fijaos, siglo II después de Cristo, o sea que ya han pasado unos cuantos años, él decía que todo médico debía dominar tres aspectos, o tres grandes ciencias, la lógica, por un lado, la física y también hablaba de la ética. Y decía que sin estos tres componentes, sin la lógica que ayuda, por ejemplo, a hacer un diagnóstico diferencial, él no lo llamaba así, pero al discriminar entre unas enfermedades y otras, sin la física, sabéis que antiguamente se llamaban los médicos físicos, ¿no? El conocimiento profundo del cuerpo humano, y la ética, decía que el médico nunca llegaría a ser médico, sería un mero recetador, ¿no? Y es decir, estas tres cosas yo creo que, creo que siguen siendo válidas. De hecho, tiene un libro, que el más conocido de él se llamaba sobre la localización de las enfermedades, pero tiene un breve escrito, se llama exactamente El buen médico ha de ser filósofo, que es un título que imagino que a mis compañeros les gustará. Y por no hablar de Hipócrates, ¿no? De tal de la medicina moderna, que aparte del juramento hipocrático, siempre más conocido de él, que por cierto, cada vez los filólogos están más convencidos de que no lo escribió él, sino alguno de sus discípulos, tiene otros libros, como por ejemplo sobre el mérito, sobre la decencia, es decir, la ética siempre ha acompañado el ejercicio de la medicina y creo que tiene que seguir siendo así. Y finalmente, como imagino que estoy deseando que acabe este acto de inauguración, para pasar a las primeras ponencias, decir que felicitar al comité organizador, así está la presidenta, ustedes, a la presidenta del comité de bioética, por la brillante trayectoria que yo creo que se ha mantenido y que se ha ido además superando año tras año. Y por compartir también con todos nosotros, permitir compartir a los clínicos, a los profesionales, todo vuestro saber hacer y vuestros conocimientos. Decía Séneca, no hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos. Y creo que con actos como este permitís compartir pues, todas esas reflexiones y ideas que son tan importantes. Nada más, muchas gracias a todos vosotros, gracias a Ferente y gracias también a Amparo por invitarme a este acto. Gracias.
Alejandro, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I de Castelló, de Rafael Alester, vicepresidenta del Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud de Castelló, de la Universidad. Profesionales asistentes a esta jornada, buenos días a todos y a todas. Nos encontramos un año más en una de las principales jornadas científicas que desarrollamos en nuestro Departamento de Salud y en concreto en el Hospital General Universitario de Castellón, la jornada de Comités de Bioética Asistencial de la Comunidad Valenciana. Esta es la 13ª edición desde que se puso en marcha y la cuarta que se realiza sin el precursor de estos encuentros, el doctor Ricardo Lizanda, en cuyo recuerdo se realiza. Decir que el concepto de bioética fue acuñado por primera vez por el biólogo Van Rensselaer en un artículo de 1970 para referirse a un ámbito nuevo de las ciencias que se iba a preocupar por la supervivencia del ser humano y por su calidad de vida. Actualmente, en todos estos años, ese concepto ha evolucionado y actualmente el término bioética hace referencia a un campo muy amplio de problemas éticos y de las ciencias relacionadas con la vida, como son la medicina, la biología, el medio ambiente, la población y las ciencias sociales, entre otros. Como ya se ha dicho, en los aspectos relacionados con la medicina, que son los que tocamos desde el punto de vista sanitario, profesionales de médicos, especialistas, enfermería, psicología, es fundamental para todos los aspectos que tienen que ver en las decisiones que se toman alrededor de personas. Por todo esto, nos parece muy oportuno que el comité organizador nos haya propuesto reflexionar en esta jornada sobre bioética, neurociencias y solidaridad, aportando los puntos de vista de expertos en esta materia, tanto desde el punto de vista docente como práctico, lo que sin duda va a resultar de gran interés para todos. Para ello contamos con ponentes de reconocido prestigio, como don Carlos Acuña, profesor del Departamento de Fisiología de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos planteará las condiciones fisiológicas existentes a nivel cerebral para abordar este tema. Por su parte, el profesor de ética de la UCI y miembro de nuestro Comité de Bioética Asistencial, Patricio Hidalgo, nos presentará su ponencia bajo el título Neuroeducación, Ética, Reciprocidad y Solidaridad. La última de las ponencias, no por ello menos interesante, recaerá en la doctora María Tasso, oncóloga pediátrica del Hospital General Universitario de Alicante y máster en bioética. Ella nos presentará aspectos concretos de la relación también entre bioética y solidaridad. Antes de finalizar, para dar paso pues, a todas las ponencias, que realmente es lo importante en esta jornada, quiero agradecer el importante esfuerzo y trabajo que realiza nuestro Comité de Bioética Asistencial, reconocimiento especial hacia la doctora Correoso, Mercedes, no solo en la organización de esta jornada, sino en la labor continua que realizáis estudiando, informando casos, revisando protocolos en los que es necesaria vuestra valoración y recomendaciones. Muchas gracias por esta labor que permite avanzar en este campo a todos los profesionales que estáis asistiendo a estas jornadas y permite algo tan importante como es la formación en esta materia que cada año se viene realizando de forma muy brillante. Finalmente, pues, tras este necesario reconocimiento público a esta labor, al comité organizador, a todas las personas que en estas 13 ediciones habéis participado, habéis trabajado mucho para sacar esto adelante, pues como digo, tras este reconocimiento público, damos por inaugurada la 13ª jornada de comités de bioética asistencial de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. Han sido heredados a través del proceso evolutivo
y que están relacionados con los procesos de homeostasis, es decir, de mantenimiento del equilibrio dentro del organismo de esos animales y con el medio ambiente. El proceso de homeostasis es un concepto muy amplio en ese sentido. Y no son sentimientos subjetivos, porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando por el cerebro de esos animales, ni tampoco son programas aprendidos. Son programas que se ponen en marcha, acciones automáticas para manejar nuestra vida. Entonces hay una serie de manifestaciones corporales de esos instintos o de esas emociones, como son que el corazón de esos animales late más a prisa, se produce una redistribución de sangre de aquellos tejidos que más la van a necesitar en esos momentos, se producen unas alteraciones neurohormonales y del sistema nervioso vegetativo que van a producir adaptaciones apropiadas para que esos animales consigan lo que pretenden, es decir, que el guepardo comerse a la gacela y la gacela escaparse. En ese sentido, son programas enormemente importantes y Darwin les concedió una importancia enorme. Decía que los instintos son de la mayor importancia para cada animal, lo dice en el origen de las especies, y continúa que, por lo tanto, no hay una dificultad real en que la selección natural fuese acumulando pequeñas modificaciones de esas conductas instintivas que se hayan demostrado que son útiles a lo largo de la evolución de las especies. Y en el primer diagrama que dibujó Darwin en su cuaderno de notas de la evolución, que es este que está aquí reproducido, a partir de un antepasado común, por divergencia se van produciendo pues, una serie de pasos evolutivos en donde al final pues, aparecen las especies que estamos en estos momentos sobre la Tierra. Algunas se han extinguido. Pero lo que ha ocurrido es que a partir de ese origen común, ese antepasado común, se ha producido la transmisión de todos esos caracteres, transmisión genética, de genes Darwin no hablaba en aquellos momentos porque los desconocía, y como consecuencia todos esos, podemos decir, monumentos que están en nuestro cerebro que controlan nuestra conducta y que se ha demostrado que son útiles a lo largo de ella, se han ido acumulando y como consecuencia las especies que estamos en los extremos hemos ido acumulando un número muy elevado de ese tipo de conductas instintivas. Tenemos además un cerebro enormemente versátil que interacciona con todos esos módulos y como consecuencia nuestra conducta es enormemente variada y versátil. Esto William James, que fue el fundador de la psicología experimental, de su libro Los principios de psicología, dice que el hombre posee todos los impulsos, se refiere a los instintos, que tiene el resto de los animales y muchos más. Además, nosotros tenemos muchísimos más instintos como consecuencia de ese proceso evolutivo que el resto de los animales. Y James continúa diciendo que los instintos deben de haber evolucionado gradualmente. Y los actos de solidaridad van acompañados también de sentimientos. Y los sentimientos son algo completamente diferente a lo de los instintos. Los sentimientos se refieren a lo que nosotros percibimos en nuestras mentes debido al estado emocional. Y son muy importantes porque nos ayudan a crear, nos ayudan a imaginar y nos ayudan a actuar. Siempre se ha planteado el problema de qué es lo primero, las emociones o los sentimientos. Y eso viene por ese dicho de que lloro porque estoy triste o soy triste porque lloro. Pero independientemente de cuál sea la relación causal, si no fuese por los sentimientos, nunca buscaríamos soluciones a los problemas que la naturaleza no resuelve por nosotros. Por ejemplo, como crear un sistema social justo, ciencia, tecnología, arte, o indignarnos ante situaciones como las que representa esa fotografía. Así que si la solidaridad o el altruismo son conductas adaptativas, deberíamos encontrarlo a lo largo de la evolución de las especies. En este diagrama muy simplificado de la evolución, procedente de un antepasado común, por la Tierra, hace unos 10 millones de años se produjo la divergencia con lo que actualmente son los orangutanes, hace 6 o 7 millones con lo que actualmente son los chimpancés,
Y la especie humana apareció alrededor de 3 millones de años aproximadamente, pero el Homo sapiens, tal como lo conocemos hoy, tiene una antigüedad solamente de 25.000 o 50.000 años. Es decir, que durante todo ese proceso muy largo, procedente a lo largo de todo el Neolítico, por ejemplo, se ha ido acumulando esos series de módulos de conducta en nuestro cerebro, que se ha demostrado que son útiles para todas las especies, y como consecuencia tenemos una conducta enormemente elaborada. O sea que nuestra conducta solidaria podemos considerar que está enraizada en la evolución, que es un comportamiento, que lo podemos encontrar en conductas en muchísimos animales. Un ejemplo es, por ejemplo, estos pájaros, el búfalo, que se alimenta de los insectos, de los parásitos que tienen las cebras, como vemos ahí. Y esto se parece mucho, estos análisis evolutivos de lo que está ocurriendo, al concepto de trueque de los economistas. Es lo que se llama el altruismo recíproco o te rasco tu espalda si me rascas la mía. Pero en este intercambio social que se produce en todos los animales, incluido la especie humana, no pueden ser estables si los sujetos no detectan a los posibles infractores de estas conductas. Un infractor es una persona que acepta un beneficio sin satisfacer los requisitos que le permiten acceder a ese beneficio. Y veremos después que tenemos, y todos los animales lo tienen, un comportamiento que es capaz de detectar a los posibles infractores y castigarlos precisamente por haberse saltado las normas de conducta de cooperación. Y otro buen ejemplo especialmente interesante, porque Darwin estuvo muy preocupado por esta situación, es el de las abejas. Las abejas, en la época en que Darwin, pues, algo que le pone en el marco de cómo ha desarrollado el concepto de evolución en la época victoriana del siglo XIX, tenían una importancia económica enorme y fueron muy estudiadas bajo el punto de vista biológico. Se sabía en aquella época también que cuidan de la reina, que alimentan a las larvas, que ventilan y guardan a la colmena, y que recolectan en ellas. Pero hay otra conducta especialmente importante, que es que algunas abejas se sacrifican en beneficio de la colmena. Incluso algunas abejas no se reproducen. Todo esto a Darwin le planteó un problema realmente importante. Tuvo dificultades para explicar la transmisión de un carácter que parecía una desventaja para los individuos que la poseían, que es el sacrificio en beneficio de los demás, lo que llamamos el altruismo puro. Hay que tener en cuenta que la evolución se planteaba bajo el punto de vista de que el individuo tiene que reproducirse para, es la base, digamos, de la teoría de la evolución, para transmitir sus caracteres, sus genes, diríamos, en estos momentos. Si se sacrifica y se muere antes de la reproducción, ¿qué sentido tiene? O si es estéril, ¿qué sentido tiene? O sea, si no se reproduce. Entonces, el origen de las especies, ahí tiene capítulos en donde discute, digamos, consigo mismo acerca de cuáles son los factores que pueden impedir ir adelante con la teoría, dice que esta era una dificultad especial. Que al principio le parecía insuperable y que podía llegar a ser fatal para toda su teoría. Pero un poquito más adelante añade, la selección puede aplicarse a la familia, así como al individuo, y de esa manera se obtiene el fin deseado. El que Darwin ya se daba cuenta de que siendo el individuo enormemente importante, la cooperación, el grupo o la familia también lo era. Pero Darwin no tenía ninguna evidencia científica de que esto fuese así, y como consecuencia, como saben, pues dio lugar a una polémica política, religiosa, filosófica y científica, naturalmente enorme, que no se resolvió hasta el año 1963, cuando Tim Hamilton, un biólogo evolucionista, construyó el primer modelo inclusivo, entre otros que eran exclusivos como el de Hanley, para explicar la evolución del organismo en la selección natural de Darwin. Y lo hizo mediante una expresión matemática, que es esta que está ahí, es decir, el sueño de cualquier científico. Resumir
en una expresión matemática relativamente simple, una conducta tan compleja como es la conducta del altruismo. Y para Hamilton, esto se explica de esta manera. Si los miembros de un grupo están lo suficientemente relacionados genéticamente, padres con hijos, hermanos, sin primos, etc., que es R, como para asumir los costes, que son C, de hacerme altruista, es decir, de sacrificar el beneficio de ellos, entonces, evidentemente, ellos también tendrían los alelos del altruismo. Y, como consecuencia, él dice que mi altruismo tendría un valor inclusivo selectivo, o sea, inclusive sobre ese grupo, y como resultado, los genes del altruismo se transmitirían obteniendo un beneficio que es D. Es decir, mi sacrificio, el beneficio de los demás permiten que esos genes que yo tengo, pero que no he podido transmitir directamente, lo transmita el resto de la gente que existe alrededor, con lo que estoy relacionado genéticamente. Esto fue enormemente importante, fue el nacimiento, entre otras cosas, el nacimiento de la sociobiología, y tuvo también otro efecto, y es que hoy realmente aceptamos, en base a eso, de que el altruismo y la solidaridad están basados y están explicados en la evolución de las especies, pues no se ha cerrado todavía el debate, pero viene siendo, digamos, en el marco general que estoy hablando, un debate menor en ese sentido. Bien, esto es algo más que una disposición académica, porque significa, como dije al principio, que podemos estudiar en base a esto, a este concepto, podemos estudiar las bases de la actividad neuronal relacionadas con conductas prosociales en todas las especies animales. No vamos a encontrar en todas ellas la enorme variabilidad, la enorme variedad que tiene la especie humana, evidentemente, eso es algo que va inherente al propio proceso de evolución, pero sí podemos encontrar muchos de estos módulos. Es decir, que son ventanas al cerebro que nos permiten estudiar, en ese caso, la relación entre actividad neuronal y conducta prosocial. Y esto lo hacemos, en animales de experimentación, cualquier animal de experimentación vale, pero en datos humanos se ha utilizado especialmente, en el marco de la toma de decisiones. Y la razón es porque el ser solidario o no, el ayudar, el cooperar, es una decisión que tenemos. Una decisión la tomamos en un ambiente más o menos simple o más o menos complejo, pero en cualquier caso es una decisión. Entonces, para poder estudiar, lo que hacemos es diseñar un juego, una tarea que tienen que realizar estos animales, que tienen que decidir, pues, por ejemplo, de cooperar o no cooperar. Entonces, en ese marco, mientras se realiza ese juego o esa tarea, pues se registra la actividad neuronal, esto es un ejemplo de actividad neuronal en la corteza prefrontal de uno de estos animales. Y mirando la actividad neuronal podemos conocer la decisión que se tomará, la interacción entre el animal y el tome. Podemos conocer el sesgo, la confidencia o la evaluación que va a hacer después de esa decisión. Podemos conocer, por lo tanto, los códigos que utiliza nuestro cerebro, y esto ha permitido, además, explorando el cerebro, saber qué zonas del cerebro son las que están involucradas en este tipo de conductas. Y la otra ventana procede de la imagen cerebral, que ha evolucionado y seguirá haciendo muchísimo a lo largo de todos estos años. Como imagen cerebral nos referimos en términos muy generales, pues desde el electroencefalograma a la imagen de resonancia magnética funcional, del PET, del SPECT, de combinación de ellas, etc. Y se utiliza fundamentalmente en la especie humana. Básicamente lo que consiste es introducir al sujeto en el escáner, y mientras está en el escáner puede ver la pantalla que tiene delante o que tiene al alcance de su vista, y en esa pantalla se van presentando una serie de imágenes con las cuales tiene que interaccionar para llegar a la decisión de decir, pues, participo, coopero o no coopero. Pues veremos algunos detalles de eso. Y la reacción de conducta de cooperar o no cooperar
la comunica pulsando un botón de una botonera que tiene al alcance de su mano dentro del escáner, y de esa manera podemos establecer una correlación entre cada uno de los pasos que va tomando en esa toma de decisiones y la actividad del cerebro. De esa manera podemos revelar zonas, como está en el área temporal ventral, que se activan en algunos momentos de esa toma de decisiones, como es la obtención de una recompensa, por ejemplo. Así que, en primer lugar, lo que vamos a ver es que las conductas solidarias van y las emociones van de la mano. Son enormemente importantes. Y en este trabajo lo que se ha hecho ha sido resumir todos los datos. Las otras especies animales tenemos muchísima información en ese sentido, pero los datos obtenidos con imagen cerebral funcional en el hombre. Entonces se ve en esta serie de proyecciones, por ejemplo en el hemisferio derecho, en la parte frontal, cómo hay activaciones, los colores más intensos son activaciones mayores, en la corteza temporal, en la corteza prefrontal. En esta zona vemos la corteza órbitofrontal, también la parte del mesencéfalo. En esta parte intermedia del hemisferio izquierdo vemos, por ejemplo, los preculios, una parte importante de las manifestaciones de emociones en conductas prosociales. El cíngulo, especialmente la parte más anterior de la rodilla del cíngulo. Distintas zonas de las cortezas prefrontales, dorso mediales, ventromediales, pero también, evidentemente, toda la zona mesencéfalo-encefálica, que es la que en donde se encuentran todos los mecanismos de regulación neurohormonal y los mecanismos de regulación vegetativa, el sistema nervioso simpático y parasimpático, que acompañan a todas estas manifestaciones que hemos visto de las emociones y de los sentimientos. Todo eso está de acuerdo con los circuitos emocionales, el sistema límbico, el sistema de Papez, que conocemos a partir de datos de experimentaciones en animales. Pero esto se refiere a una activación global. Los tipos de emociones pueden ser diferentes. El contexto social en que se desarrolla los actos de cooperación social son enormemente variados. Por lo tanto, puede en algún momento estar todos, pero puede en algún otro momento solamente predominar uno u otro. Por ejemplo, las emociones como la compasión activan zonas como el hipotálamo, la corteza prefrontal o la rodilla del cíngulo, zonas que es las que dependen los controles neurohormonales como hablé antes. La vergüenza que puede ir acompañando también la toma de decisiones relacionadas con conducta prosocial, la zona del lóbulo temporal, del lóbulo prefrontal anterior o el ciclo temporal superior, la indignación frente a una situación que vemos que nos va a llevar a tomar una decisión de cooperar, activa la corteza prefrontal en la parte más anterior, la corteza órbitofrontal y el hipotálamo, o la sensación de culpa, que es muy frecuente también que acompañe a estos actos de solidaridad, la corteza temporal y la rodilla del cíngulo. Pero que vemos que, aunque hay algunas zonas que son peculiares en algunas de las activaciones de este tipo de emociones, muchas de ellas son comunes. Lo cual quiere decir que es una red que está anatómicamente conectada, con fibras entre ellas, y que esos procesos que ahí vemos como activaciones, como imágenes estáticas, realmente son activaciones dinámicas que incluyen interacciones que van incrementando la actividad en uno u otro de los sitios de ese cerebro. Eso es un sistema que se llama sistema distribuido de activación. El segundo aspecto enormemente importante que también he comentado antes, es en relación con la solidaridad y recompensa. Muchas veces se piensa que los actos de solidaridad, como pertenecer a una ONG, Médicos Sin Fronteras o Cáritas, pues no conlleva ningún beneficio. Y la verdad es que sí que conlleva un beneficio. Además es importantísimo. O sea, no debemos avergonzarnos realmente de que lo conlleve, porque eso nos hace que nuestra conducta solidaria se pueda perpetuar y además podamos aprender.
Entonces, en este trabajo, por ejemplo, se observa que cuando la recompensa, la percepción de recompensa es abstracta, o sea, por ejemplo, pues ir ganando al mundo, o cooperar en ayuda con otra persona, es el mismo nivel de abstracción, activa las zonas más anteriores de la corteza orbitofrontal bilateralmente, mientras que si la recompensa es sensorial, pueden ser caricias o la visión de imágenes eróticas, que se utiliza mucho en este tipo de estudios, activa en la misma región orbitofrontal, pero una zona más posterior a la otra. Es interesante porque esta zona posterior es filogenéticamente más antigua que la zona más anterior. O sea que esas son zonas que nos permiten percibir cuál es el origen de esas recompensas. Pero el valor que le damos a la recompensa depende de un circuito común. Ahí nuestro cerebro no distingue para nada si esa recompensa viene pues, por caricias, por ganar al bingo o por hacer un acto solidario. Es el valor que le damos al placer es el mismo valor. Y activa una red bastante amplia de un circuito que incluye el cíngulo, como vemos aquí en estas imágenes de zonas de activación, el estriatum ventral, que es enormemente importante porque interviene en los procesos de aprendizaje y de obtención de recompensa, los dos van muy íntimamente ligados, la ínsula anterior, especialmente, que va relacionada, está muy relacionada con procesos de empatía, la corteza ventromedial de prefrontal y, por supuesto, el mesencéfalo, porque, como ya hemos visto, es en donde se encuentra la maquinaria de la que depende la regulación neuronal y parte de la relación vegetativa. Y en tercer lugar, otros componentes de la solidaridad van acompañados de reciprocidad. Y la reciprocidad se estudia, puede estudiarse mediante también una serie de juegos con migrantes, y uno de ellos es el dilema del prisionero, que está ahí esquematizado en su versión, digamos, más básica. Consideren dos prisioneros que, por ejemplo, pues elaboran un plan de fuga para escaparse de la cárcel, para fugarse de la cárcel al cabo de un cierto tiempo. Entonces, en el interés se les plantea un problema a cada uno de ellos. Bueno, pueden confesar los dos, o puede uno de ellos confesar y el otro quedarse callado, con lo cual está perjudicando a su compañero, o pueden estarse callados los dos. Pero estas son todas las posibilidades que aparecen en este dilema de prisionero. Naturalmente, si se callan los dos, pues aparece ahí, entonces, pues al cabo de un año, van adelante en su plan de fuga y se marchan, se escapan. Si confiesan los dos, entonces la pena se incrementa, pero si uno confiesa y perjudica al otro, lo que tenemos es que confiesa, se sale libre de la cárcel, 0 años, y el que se ve perjudicado es el compañero que recibe pues, una penalización de 20 años. Pero ahí lo que se puede ver con este tipo de tareas, hay muchas variantes respecto a esta, son los niveles de cooperación o de competición entre personas. Es algo que vemos todos los días en un ambiente social más complejo, evidentemente, pero que viene siendo básicamente lo mismo. Entonces, la cooperación o competición entre personas se correlaciona con la activación bilateral de la ínsula anterior y estas zonas están relacionadas con alerta vegetativa y con empatía. Pero cuando hay cooperación mutua entre personas, entonces se correlaciona con la activación de la corteza orbitofrontal y aquí la activación está muy lateralizada, no sabemos exactamente qué es lo que quiere decir eso, pero está muy lateralizada y esta zona está implicada en elecciones de conducta, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a elegir, pero también con obtención de recompensa. Y cuando hay competición directa entre personas, se produce activación de la corteza prefrontal medial, como vemos aquí, que está implicada en imaginar estrategias
para salir adelante y también en la toma de decisiones directamente. O sea que de nuevo vemos que es una red muy amplia la que se activa en el cerebro y de nuevo tenemos que considerarlo o imaginarlo como algo muy dinámico que va cambiando y que en un momento determinado puede haber varios componentes en esta toma de decisiones que vamos a ir descartando sucesivamente. Las acciones altruistas también se acompañan de cooperación social. Y hay otro juego que nos permite su estudio, que está aquí esquematizado, que se llama el juego del ultimátum. El juego del ultimátum, imaginen a dos niños, una niña y un niño, a la que le damos a la niña Amanda una cierta cantidad de dinero, pero puede ser en caramelos, una tarta, y tiene que repartirlo, y si no reparte, se queda con la parte que ella le corresponde. Pero si no logra repartirlo, y puede repartirlo como le dé la gana, entonces no recibe parte alguna. Entonces se plantea la siguiente situación. Por ejemplo, le damos 100 euros a Amanda, y Amanda a Leo, su compañero, el dato de un trato justo con él. El trato justo es cuando hace un reparto al 50%. 50 euros para cada uno. Pero Leo tiene dos posibilidades. Leo puede decir, pues bueno, lo acepto, me parece un trato justo. Cada uno de ellos entonces se queda con, 50, con el 50%. Leo con, 5, con 50 y Amanda con 50. Eso es un trato totalmente justo en todo este tipo de interacciones sociales. Pero qué ocurre también es que lo que puede ocurrir también es que Amanda haga un trato injusto, que también es muy terrible. El trato injusto es, por ejemplo, decirle, bueno, yo me quedo con 80 y aquí estoy rico. Cuando el porcentaje de reparto es por debajo del 25%, se considera como profundamente injusto. Y generalmente se suele rechazar casi siempre. Pero bueno, en cualquier caso, esto lo he puesto aquí a propósito, Leo tiene las dos opciones. Puede aceptarlo, a pesar de que es un trato injusto, y quedarse con 20 y Amanda con 80. O puede rechazarlo, con lo cual ninguno de los dos recibe nada, y normalmente en este caso lo que está haciendo Leo es penalizando, castigando a Amanda por ese trato. En estos procesos el aprendizaje es enormemente importante. Se ha demostrado que cuando se rechazan tratos injustos por debajo del 25%, en las ofertas que suelen hacerse a continuación, son siempre ofertas que se mejoran. Que se llegan como mínimo pues el 25%, que digamos es el límite de lo que se considera un trato justo. Entonces, el ultimátum, cuando se juega el ultimátum, la persona está, como en el caso anterior, dentro del escáner, ve una serie sucesiva de imágenes que le sirven pues, para detectar el contexto, la situación y tomar las decisiones oportunas de la manera que quiere cooperar o no. Entonces, se observa que hay una red también muy amplia de zonas del cerebro que participan en esta conducta. Una es la corteza orbitofrontal, esta es la parte frontal, esta parte occipital, corteza orbitofrontal anterior, pero también el striatum se activa en estos procesos. Y esto refleja, esta activación refleja la propensión o las decisiones para castigar a los violadores de las normas. Ya había comentado antes que es enormemente importante que nuestro cerebro, que nosotros seamos capaces de detectarlos para poder hacer cambiar ese tipo de cosas. La activación de precuneus también es muy importante. También otras activaciones de otras zonas del cerebro que ahí no están indicadas en esos cortes, como es el lóbulo órbito frontal, el lóbulo temporal anterior, del cíngulo, etc. También las regiones límbicas, que participan en procesos de emociones. Y evidencian razonamiento moral y percepción social de esa situación. Y la activación de la ínsula, que está indicada en estos cortes, predice el rechazo de ofertas injustas. Es decir, que la activación de zonas concretas de nuestro cerebro está relacionado con unas funciones también determinadas y muchos de estos datos pues, acerca de del significado de esas activaciones depende o los conocemos por los datos que hemos obtenido
en animales de experimentación. Hay otro tipo de conducta solidaria que se refuerza a través de un proceso que se llama de amoldamiento. Y se refuerza y nos amoldamos a la conducta de otros con los que nos identificamos. Puede ser colectivos profesionales, puede ser grupos políticos, sindicales, religiosos, cualquiera de ellos. De todas las conductas solidarias, el amoldamiento es la menos solidaria de todas. Porque de entrada buscamos un beneficio. Y eso es porque el amoldamiento está mediado primero por la percepción afectiva de que nos afecta dentro de sí. Segundo, también la capacidad cognitiva de confianza, de influencia social que tiene ese grupo. Por lo tanto, al incorporarnos nosotros a ellos, a ese grupo, tenemos perspectivas favorables. Es decir, buscamos, en definitiva, un beneficio directamente. O sea, que es, digamos, dentro de ese contexto, lo menos solidario de todos ellos. Y en estas situaciones, cuando se plantean situaciones en este tipo de juegos que estaba comentando, se activa también una red bastante amplia en el cerebro. El cíngulo, la parte subgenual, la parte de la rodilla del cíngulo, pero también el surco temporal posterior y superior, se activa también la ínsula y el hipocampo. Probablemente la activación del hipocampo signifique que la recuperación de recuerdos y de memorias, y la activación de la ínsula está relacionada fundamentalmente con empatía en estos casos, y también se activa la ínsula y el caudado, las dos partes del striatum, y forma parte de una red importante en el proceso también de aprendizaje, y el surco temporal superior. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuánto de solidarios somos? Bueno, cada uno es más solidario, unos son más solidarios, otros somos menos solidarios, ¿no? No hay una edad de variabilidad, lo cual es lógico, porque esa conducta depende de nuestro cerebro, y nuestro cerebro no es igual a unos a otros. Por tanto, hay una enorme variabilidad de conductas solidarias, y lo que sí está todo el mundo de acuerdo, en el terreno científico, es que una persona poco solidaria no la vas a poder transformar en una persona muy solidaria. Es decir, probablemente si una persona que llegase a ser de mayor muy poco solidaria, si se le educase desde pequeño, a lo mejor se le puede transformar. No se ha hecho ese tipo de estudios. Pero en términos generales, lo que se ha visto es de que una persona no solidaria o poco solidaria no se puede transformar en una persona muy solidaria. Otra cosa es que no interfiere, claro, en el proceso de solidaridad dentro de los grupos. Y a nivel de otras culturas, esto se ha estudiado fundamentalmente en pueblos que están un poco aislados para evitar precisamente la influencia que pueden tener los anuncios en la situación de la cultura occidental. Entonces se han elegido pueblos aislados que no han tenido que no han sido muy influidos por la conducta occidental, y se ha encontrado que el pueblo, que son los Sukuma, que es un pueblo de Tanzania, que son muy solidarios. Pero fíjense que la solidaridad de este pueblo no supera el 63% de la propensión que tienen a ayudar a alguien. Es decir, que se puede ser muy solidario, pero nunca se llega a ser en condiciones normales, nunca se llega a tener en condiciones normales una solidaridad del 100%. Eso es patológico, como veremos después. Es decir, que hay una enorme variabilidad, y en otros pueblos, como vemos ahí en ese gráfico de barras del Pacífico Sur, de Tanzania también y de África, pues unos son más o menos solidarios, nunca llegan a los niveles de solidaridad de los Sukuma. Es decir, que es un reflejo realmente también, probablemente, de las variaciones individuales de solidaridad. Esto es muy importante porque, aunque la conducta solidaria varíe entre culturas y entre individuos, los valores morales son comunes a todas las sociedades.
a toda la conducta social. Y esto lo utilizan las compañías, muchas empresas. Por eso la neuroeconomía, la economía, me interesa muchísimo estas conductas prosociales para ver de qué manera pueden utilizarla a través de marketing. Coca-Cola ha sido un buen ejemplo de esto. En el año 2013 hubo un tifón Haiyan, que desastró parte del sur de Filipinas y dejó pues, una enorme cantidad de damnificados. E inmediatamente Coca-Cola anunció que dejaba de hacer anuncios, que durante un cierto tiempo que todo el dinero que iba a ahorrarse lo dedicaría a ayudar a los damnificados del tifón Haiyan. Además, daría una cierta cantidad de dinero, bebidas, etc. La consecuencia fue que las ventas de Coca-Cola se dispararon en todos los países del mundo. Es decir, que hubo un reflejo por parte de toda la sociedad, de todas las distintas culturas. Esa conducta moral de Coca-Cola necesitaba ser respaldada por parte del resto de los ciudadanos comprando sus productos y de esa manera ayudando, o sea, solidarizándose. Esos valores morales son un componente fundamental de las conductas de solidaridad y de cooperación. Y tenemos, por un lado, los que se conocen con el nombre de sentimientos morales, que nos referimos a ellos como la indignación o la compasión. Por ejemplo, indignación de ver a esa persona que está amenazando con un puñal a otra. O compasión a estos niños, parecen desvalidos, desamparados. Y, por otro lado, están los sentimientos básicos. Los sentimientos básicos son la repugnancia o el miedo que podemos tener pues, a ciertos animales, o las ratas, o las serpientes. Pues bien, los valores asociados tanto a sentimientos morales como a sentimientos básicos dependen de la misma red cerebral. Es algo equivalente a lo que veíamos para el caso de la recompensa. Que los valores de la recompensa dependen de un mismo circuito, no distinguen cuál haya sido el origen de esa recompensa. Y lo mismo pasa con los valores morales. Hay activaciones en la corteza frontotemporal, supratemporal superior. Hay activaciones en regiones subcorticales y límbicas, en la amígdala especialmente, que está relacionada con detección de miedo, por ejemplo. También del mesencéfalo, eventualmente, que entra a formar parte de todos los procesos de regulación neurohormonal y vegetativa en términos generales. Esto es valor, pero lo que es percepción, esto depende de zonas diferentes de nuestro cerebro. O sea, percibimos la rata, la indignación o la compasión en zonas distintas, pero el valor que le damos depende, como acabamos de ver, del mismo sentido. Y para terminar, tenemos otra ventana para el estudio de estos procesos, que son los pacientes neurológicos. Evidentemente, la conducta solidaria es una conducta que depende del cerebro. Por lo tanto, si el cerebro de las conductas solidarias, por ejemplo, de las emociones. Se sabe que los pacientes que tienen lesiones en la corteza ventromedial prefrontal, que es esta zona de aquí, es una vista interhemisférica del hemisferio izquierdo, la parte frontal, esta zona de color más rojo, esos pacientes tienen defectos en respuestas emocionales. Y este trabajo es particularmente interesante porque ha reunido los 6 casos que están bien documentados con imagen cerebral de pacientes que tenían lesiones en el cerebro y que tenían alteraciones en respuestas emocionales. Entonces se vio que la lesión común a todos ellos era la que está aquí en color rojo, que es la corteza prefrontal ventromedial. Además, en otros pacientes tenían lesiones añadidas en otras zonas, que son los otros colores que hay ahí,
del cerebro. Pero la lesión común dependía de esta zona de la corteza prefrontal. Y esto es importante porque esa zona proyecta al prosencéfalo basal, después las regiones de del tronco cerebral, que son las responsables de esos componentes de conducta emocionales que veíamos, por ejemplo, en el guepardo persiguiendo a la gacela. Y sabemos además, por estudios en otros animales de experimentación, que esas neuronas codifican el valor de los estímulos sensoriales. Así que la emoción juega un papel enorme en los dilemas morales. Y en esta figura vemos que cuando los pacientes que tienen lesiones en la corteza prefrontal ventromedial se enfrentan a dilemas morales, entonces se van a apegar mucho más a juicios morales, se tiene una conducta, podemos decir, como mucho más rígida que las personas normales o con lesiones en otras zonas distintas del cerebro, que es lo que vemos aquí. Es decir, se apega mucho más, muy significativamente, a juicios morales que los de las personas. Sin embargo, cuando en esos dilemas no hay esa toma de decisiones, ningún dilema moral, su comportamiento es exactamente igual que las personas normales o personas con, o pacientes con lesiones en otra parte del cerebro. Hay algunas enfermedades psiquiátricas que presentan trastornos de la solidaridad y trastornos de la empatía. Y también es una ventana al cerebro para estudiar cuáles son los circuitos que están implicados, circuitos cerebrales que están implicados en ese tipo de conducta. En esta imagen, que es una vista medial del hemisferio derecho, de la parte frontal, se representa en una zona de la corteza prefrontal y una serie de estructuras del céfalo, del mesencéfalo, los troncos cerebrales, que envían sus conexiones, que son todas las que están ahí, desde esas zonas de la corteza prefrontal, desde la corteza prefrontal, de vuelta hacia esos núcleos. Los neurotransmisores que están implicados en esa transmisión de esa información son fundamentalmente la dopamina, son los circuitos mesocorticales y mesolímbicos, por ejemplo, pero también el glutamato y el GABA. Pues bien, se sabe, y hay bastante documentación en ese sentido, que la dopamina juega un papel muy importante en ese tipo de conductas. Hay un juego que se llama el juego del dictador, que es parecido al del ultimátum, que permite estudiar este tipo de conductas. El juego del dictador se le da una cierta cantidad de dinero, por ejemplo, a una persona, para que haga con él, con ese dinero, lo que quiera. Puede quedarse con él o puede repartirlo. Y puede repartirlo como quiera. Al contrario del ultimátum, se tenía que repartirlo para poder obtener un beneficio. En este caso, no. O sea, puede repartirlo. Entonces, si está en un ambiente social determinado, pues puede decidir repartir una cierta cantidad, que puede ser justa o no, como ya habíamos visto. Pero es una decisión de él. Pues bien, se ha encontrado que el incremento de la disponibilidad de dopamina en el cerebro favorece la conducta prosocial. Y esto se ha hecho con un fármaco que se llama el talcopone, que se utiliza en el tratamiento del Parkinson. Es un fármaco que inhibe la catecolometiltransferasa, y que como consecuencia produce un incremento de la concentración de dopamina en la corteza. Esto lo hace directamente a través de modificaciones de otros neurotransmisores como las vías glutamatérgicas. Entonces la conducta prosocial se ve favorecida por ese incremento de dopamina. Entonces en el trastorno depresivo mayor está asociado a anormalidades de esos circuitos frontomesolímbicos que contribuyen a la alteración en la valoración de la recompensa. Entonces hay un aumento de la señal de la imagen del área prefrontal ventral, pero también del striatum, que como hemos visto está relacionado con la recompensa y con el placer. Y también
Es interesante que estos pacientes con trastorno depresivo mayor presentan alteraciones de la afectiva y de empatía que se originan por incremento del altruismo provocado por la sensación de culpa basado en la empatía. Como consecuencia, algunos de estos pacientes lo que pueden hacer es desprenderse de todo cuando ven una situación social que les da pena o que por lo tanto les da sensación, tiene una percepción de sensación de culpabilidad. Eso es patológico. Es decir, hemos visto que los niveles de altruismo pueden llegar al 60%, pero nunca al 100%. Y en estos pacientes se encuentra un incremento de la señal de todo un área que incluye la parte del cíngulo, la parte más anterior, la parte de la rodilla del cíngulo y la región septal, que están en relación precisamente con este tipo de conductas. Así que para concluir, y me termino con estas dos diapositivas, las conductas solidarias y altruistas descansan en una red, como hemos visto, muy amplia, de zonas cerebrales que están asociadas a su vez a cognición moral. Siempre tan íntimamente unidas. Estos son cortes seriales en donde vemos de arriba abajo todas las zonas que, de las que he hablado y que están en relación con este tipo de conducta: la corteza prefrontal, la corteza prefrontal medial, la corteza orbitofrontal, la corteza temporal, entre cúneos, etc. Y además, los sentimientos morales, las emociones, los valores y las decisiones altruistas dependen de redes neuronales comunes. El cerebro no ha construido nada nuevo para tratar con esos procesos. Está utilizando, digamos, viejos circuitos heredados a través de la evolución. Entonces vemos cómo la corteza orbitofrontal y la corteza ventromedial están implicadas en decisiones morales asociadas a las emociones. La corteza dorsolateral prefrontal modera las decisiones morales asociadas a emociones. La corteza cingular anterior, aquí, media en la competencia entre la corteza orbitofrontal aquí, la corteza ventromedial y la corteza dorsolateral. Y las cortezas parietal y temporal participan en atribuir creencias e intenciones a los demás, lo que se llama teoría de la mente. Y la corteza insular está asociada con procesos de empatía. Es decir, que la respuesta, por lo tanto, en contestación a la pregunta que había planteado al principio, es de que sí, tenemos un cerebro diseñado para ser solidarios y que está anclado, además, en la evolución, lo cual es enormemente importante para poder estudiar su funcionamiento. Gracias por su atención. Ven, pero no hables. Esto es un poquito duro. Pasamos a un periodo de debate. Si por favor tienen alguna pregunta, les pasaremos el micro y así podemos continuar con la conferencia. Gracias por la asistencia y bienvenido y otra vez gracias por la exposición. Y yo quería hacer una pregunta, es decir, si nuestro cerebro, de una manera resumida, es un órgano de supervivencia de la especie y la solidaridad, la respuesta final es que sí, que hay una base neurobiológica de la solidaridad y que esta forma parte de un proceso adaptativo, quiere decir que esto es bueno. O sea, yo entiendo que los actos solidarios deben ser buenos para la supervivencia de la especie. Y pese a que también ha dicho usted a lo largo de su exposición que a un adulto, al menos a un adulto, es difícil convertirle de conductas no solidarias en conductas solidarias, un adulto sano y sin enfermedades mentales, y hoy estaba atando con las jornadas del año pasado que las dedicamos a la educación.
Y mi pregunta es, si además la solidaridad o los actos solidarios se acompañan de una sensación de recompensa, ¿no sería interesantísimo educar en actos solidarios a los colegios, a nivel de educación, hablamos sobre todo de la educación infantil? Es decir, ¿esto podría ser un dato interesante para la buena supervivencia de la especie? Gracias. Sí, bueno, no sé si para la supervivencia de la especie, pero efectivamente eso no se ha estudiado. No, por lo menos yo no tengo datos, no lo sé. No sé. Esto, a ver, tengo datos acerca de que haya, se haya hecho su estudio, que además es un estudio un poco complejo, de si una persona, un niño, por ejemplo, que no es muy solidario, se vaya a transformar en solidario. Habría que ver cuál es el nivel de solidaridad de ese niño comparado con otros. El diseño del experimento, por decirlo así, es bastante complejo. Ahora, cabe la posibilidad. Bueno, ya hemos visto además que hay una variabilidad enorme entre personas, entre individuos, acerca de los niveles de solidaridad que tiene cada uno de ellos. Y a lo mejor una persona que tiene de entrada ese nivel de solidaridad o de participación o cooperación, no sé, digamos del 30, 40, 50%, con la propensión a ayudar, se podría transformar en una persona que llegase a lo mejor al 50 o 60%. Pues cabe la posibilidad, porque si realmente se ponen en marcha los mecanismos que conocemos de liberación, por ejemplo, de dopamina, activación del estriato, refuerzo de esas conductas, y, por lo tanto, aprendizaje, pues es posible. Lo que esto ocurra, pero no lo sé, porque si no hay esos datos todavía, esos datos experimentales. Pero yo creo que en cualquier caso no debemos dejar en que ese tipo de conductas se expliquen y se favorezcan en los colegios, naturalmente, porque entran dentro de los planes, o deben entrar en los planes educativos de cooperación y de colaboración social, y eso es enormemente importante. Y por lo menos, si no se va a transformar pues, un niño o una niña, pues de poco solidario o muy solidario, por lo menos que se habitúe a ver que esos niveles de solidaridad existen, deben de existir, y que por lo tanto lo que no puede hacer es interferir. Entonces yo creo que eso en ese sentido, educativamente o formativamente, sería enormemente importante para toda la sociedad, no solamente para el individuo en sí. Desde luego parece ser que efectivamente el alma se lleva al cerebro, ¿eh? Es decir, me da la atención lo siguiente, es decir, primero, comentando la intervención de Mercedes, empíricamente antes de existir técnicas de imagen de cerebro y esto, siempre se ha hecho. Es decir, pongo el ejemplo de los Bolshevaks, todas las dictaduras han cogido a los niños y los han educado desde pequeños en aquellos valores que ellos creían que deberían de tener. Y así ocurre pues, con las inversiones en los nacionalismos, etc. La pregunta que quería hacerle es, imagino que estos estudios, con el futuro, sigan perfeccionando y hoy deben ser, diremos, para lo que esperamos de ellos, elementales. De alguna manera, con arreglo al número de neuroreceptores que yo tenga, puede ser que yo nazca ya para santo, o nazca para, diremos, ser un asesino, o esa es una vieja discusión que se ha tenido siempre. Entonces, de alguna manera, ¿dónde queda el concepto de la libertad del hombre? ¿Es que tenemos ya un determinismo previamente establecido? Bueno, yo personalmente pienso que el libre albedrío no existe. Pero bueno, o sea, cada uno tenga su opinión acerca del tema. Pero, en cualquier caso, es cierto de que se ha producido, siempre se ha recurrido a la educación de los niños para amoldarlos al tipo de conducta que se quería amoldar, eso es amoldamiento. Por ejemplo, yo recuerdo que los jesuitas, y siempre se ha tenido que muy buenos educadores, decían, tras un niño de 7 años se haré de un hombre. Porque en ese momento, a partir de ese momento, todo el desarrollo de neurotransmisión
neurotransmisores, circuitos, todo el proceso de poda de circuitos cerebrales se va a ir produciendo y, por lo tanto, su conducta se va a ir conformando a la conducta que quieren diseñar. Eso es un, se sabe desde siempre. Otra cosa son quizás las reacciones de solidaridad, porque aunque evidentemente tienen, como hemos visto, no solamente connotaciones emotivas y emocionales importantes, tienen también factores cognitivos morales enormemente importantes. Y esos aspectos de cognición moral quizás también pueden influir de una manera, pueden influir de una manera determinante, pero quizás también puedan ser enseñados. Entonces, en ese sentido, pues volvemos un poco también a lo anterior. Es posible de que una persona poco solidaria se transforme en una persona muy solidaria. De hecho, los estudios que se han hecho, que han sido personas ya adultas, no se han logrado. Entonces, otra cosa es, volvemos a los niños y a los padres del proceso educativo, como he comentado antes. Pues sí, además es enormemente importante que exista ese tipo de educación, digamos, a nivel de las escuelas y de los colegios. Hola, Ángeles. Yo soy María Paso. Carlos, quería darle una recomendación a Carlos, que es interesantísima, y no puedo perderme ni un minuto. Y entonces me ha surgido una duda cuando estábamos con las ventanas al cerebro, con el registro de la imagen general, que viene bastante a colación con lo que ha comentado la doctora Jiménez, del libre albedrío que me lo has contestado. Entonces, el experimento, el esto, el, lo que comentabas era un paciente sometido a un examen, ¿no?, al que se le plantean imágenes que despiertan su reacción de conducta, y entonces, pues, en función de coopero o no coopero, pulsa un botón y tú analizas a partir de ahí qué es lo que sucede. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la influencia de la voluntad en esa reacción de conducta? Es decir, yo puedo ver una situación que claramente me plantea una decisión. Yo aquí cooperaría, pero resulta que la respuesta yo cooperaría a esa decisión a mí no me gusta, porque me parece que, madre mía, como esto se entere de que yo aquí cooperaría, entonces pulso el botón en el no, cuando lo que yo siento es que sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Estás engañada a la máquina, ¿no? Ahí está, sí. Vamos a ver, hay que entender lo que es una secuencia de imágenes, que son juegos en el que se van presentando sucesivamente una serie de imágenes que el sujeto que está en el escáner, o cuando no sea el escáner, pues si quiere hacer simplemente un estudio de la conducta, pues lo está haciendo delante de una pantalla. Entonces, cuando haces el escáner, tú puedes ver que la activación de ciertas zonas del cerebro estén asociadas con esa voluntad, digamos, entre comillas, de tomar esa elección. Pero si posteriormente eso cambia, si cambias esa elección, eso también se va a reflejar. Y se va a reflejar no solamente, por ejemplo, en las zonas del cerebro que se vayan a activar, sino incluso en el tiempo de reacción que vas a tardar en ejecutar esa respuesta. En general, todos esos diseños están bastante cerrados. Se le da dos opciones, generalmente pueden falsear, o pueden intentar falsearlo, pero bueno, se les pide que no se les pide de manera explícita, pero sabe que tiene que responder a una de ellas. Para evitar eso, lo que se hace es hacer modificaciones en esas tareas de conducta, en esos juegos, para estudiar qué es lo que ocurre cuando una persona no se siente satisfecha con esa solución binaria que se da. Entonces, de esa manera, puedes estudiar, ese ejemplo concretamente no lo hemos visto ahí, pero otros que también se modifican, puedes ver, por ejemplo, pues, qué ocurre cuando hay una percepción de vergüenza o de culpabilidad dentro de la situación con la que estás interaccionando. Entonces, es posible hacer diseños específicos para cada una de esas situaciones. Que a veces no son muy
muy fáciles, porque si tienes que imaginar todas las, o considerar todas las posibilidades que van implícitas. No sé si como sea. Vamos a ver, la voluntad, no sé, ¿cómo te refieres a voluntad de hacer una decisión y de hacer algo? Es decir, de tomar una opción dentro de las dos que tienes. Lo que tienes es tomar la decisión de A o B. Son decisiones binarias, las que están implicadas ahí. A mí me da 6.000 euros que soluciona el problema de mi familia porque vivo en una situación definida. Pero para eso tengo que matar a una persona. Eso es otro de los juegos. Yo lo haría, porque mi familia, yo ahora necesito, para mí eso es importante, pero claro, ¿cómo voy a decir que voy a matar a una persona? Voy a decir que no. Voy a decir que yo muero a mía, que quedo mucho más solitario y mucho más. No, en general, a los participantes reaccionan y dicen lo que quieren. Es decir, no ocultan. En sus preferencias, ¿sí? Y ese es un juego que se utiliza con mucha frecuencia para estudiar precisamente eso. Hay varios dilemas en ese sentido. O sea, el dilema del maquinista que tiene la que ve de repente pues, a unos niños en la vía del tren delante, y que tiene la opción de o bien descarregar el tren y matar a todas las personas que llevan dentro, o ir para adelante y matar a esos niños que tiene delante. Ese es un dilema moral típico y se estudia también, no solamente bajo el punto de vista conductual, de cuál es la respuesta que daría, sino también en imagen, saber qué formas del cerebro de las que están involucradas en esos aspectos de valores morales. Y los circuitos que se activan no son distintos a los que hemos visto. Lo que nos dice es el valor moral, es el valor moral, independientemente de cuál sea el origen perceptivo de ese. Bueno, gracias. Dejamos una última pregunta para el doctor Sánchez. No tenemos ya tiempo. La señora profesora Acuña, que haya venido a Castellón, para mí es una gran satisfacción. Bueno, Acuña es una generación anterior a la mía, y electrofisiólogo también. Y yo creo que fue una de las personas dentro de con otras, que entregaron de dignidad y nivel a la fisiología médica española. Y desde luego no hace falta hablar de la electrofisiología. El grupo de Santiago durante mucho tiempo ha sido más que un referente en nivel científico y en calidad técnica en varias cosas. O sea que gracias, Carlos. Nos conocemos hace mucho tiempo y es un placer siempre. Luego, Mati, simplemente lo hace con el tema de Mercedes, porque es un tema que yo creo que es generalmente espinoso. A mí me gusta, cuando se habla de educación y estos temas, de recordar el libro de Steven Pinker, que probablemente algunos conoceréis, La tabula rasa, y porque durante mucho tiempo se ha fijado todo en la educación y se ha pensado que la plasticidad y la experiencia eran capaces de modificar. Me mencionaba antes Carlos que un caso, a mí me gustaba mucho, recordaréis algunos el libro de Unamuno Niebla, que también dice algo parecido, ¿no? O sea, es conductista, el personaje conductista que dice que la educación del niño es como lo de la morcilla, y no tiene que hacer la butifarra, porque puede, dice así. Se ha dejado mucho, tiene mucha fe en la educación, en el de que es capacidad cerebral, que hay experiencia de aprendizaje, pero no es una tabula rasa como Steven Pinker ha enfatizado. Estudios así. O sea, que lo que pueda depender de la experiencia, sí, y lo que vaya en los genes, que también va, que no es una tabula rasa, puede estar más cumplido. Y lo digo porque hay estudios en teoría de juegos. Dos observaciones. Primera, hay un consenso en que hay aproximadamente un 5% de personas con componentes psicopáticos en la población normal, cuya conducta solidaria no va a ser esperable. No va a ser esperable. Porque tienen componentes psicopáticos, con todo lo que le comporta. Y esto es así. Y hay estudios con teoría de juegos en los que, con los modelos como el de el dilema prisionero, donde los sujetos tienen una opción de cooperar, como digamos, de traicionar o de no cooperar, en los que cuando se introduce un 5% de personas que no cooperan a propósito, es decir, que equivalentes a los psicopáticos, acaban ensuciando el juego del 95% que sí cooperaban.
Porque claro, en el juego del idioma prisionero, cuando se aplica el teoría del juego, se aplica de forma secuencial, es decir, una prueba, otra prueba, otra prueba. Si la gente ve que en general se coopera, la gente sigue cooperando. Cuando la gente percibe que alguien no está cooperando y va volviendo para casa, acaba jugando al mismo papel. Y esto excede del ámbito de la educación. Esto es muy complejo, ¿eh? Porque se extiende al ámbito de la cultura, de los valores, de toda una serie de cosas que se transmiten en la escuela y en la calle. Es altamente complicado, ¿no? Pero bueno, lo que sí que quisiera destacar es que la educación sí, naturalmente que sí, la confianza en la educación como un 5% de psicópatas en la calle está, y en su tema juego. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero también, como decía antes, eso no quiere decir que no se intente educar en ese tipo de conductas y en ese tipo de ambientes. Y no solamente porque haya, digamos, un 5% de psicopatías en la sociedad, en los diferentes grupos, sino porque además, aun teniendo un cerebro, digamos, que podemos considerar normal, además, pues hay variaciones individuales grandes en cuanto a la propensión para cooperar. Y entonces la variabilidad es enorme. Es también lo que decía antes, ¿no? Lo más importante es que no interfiera. Es decir, tú no puedes tener un nivel de cooperación, digamos, pues del 40 o el 60%, pero por lo menos que ese 40% no interfiera. Tiene un nivel de cooperación mayor. Entonces, para eso sí, supongo, tampoco hay muchos datos en ese sentido, que la educación desde pequeños es muy importante. Bueno, pues muchas gracias, doctora Acuña. Tenemos una pregunta desde el Ecuador. Disculpad, no os había entendido. Además, saludo al Comité de Bioética de Vinaroz. Disculpadme, no te había entendido, José Luis, damos paso a la pregunta de Vinaroz. Sí, por favor. Buenos días. Soy Menchu, del Hospital Comarcal de Vinaroz. Sí, quería comentarle respecto a ese modelo inclusivo que ha hablado de la evolución del altruismo. Estamos comentando esto, realmente esos sentimientos básicos en un momento dado pueden pasar a morales si esa genética nos permite como individuos avanzar en cuanto a la educación que comentaba la doctora Correoso, porque un mismo sentimiento básico como es la repugnancia en un momento dado puede pasar a moral de compasivo. Yo tuve una experiencia respecto, usted ha puesto el ejemplo de que los ratones nos pueden producir mayoritariamente miedo y repugnancia y asco. Yo en un momento dado tuve una experiencia aquí en mi propio hospital con un ratolín y se me manifestó la compasión. Entonces la pregunta es esa, si el individuo a través de ese modelo inclusivo de evolucionar de una forma altruista podemos ir avanzando hacia que sentimientos determinados como los básicos cada vez sean más morales y tengamos mayor solidaridad en nuestra convivencia. No sé si me explico, no sé. Creo que sí. Vamos a ver, los sentimientos básicos son sentimientos como los que había comentado, y los sentimientos morales son otros sentimientos diferentes. Otra cosa es que tengamos respeto acerca del comportamiento de los animales y su comportamiento y su conducta. Y otra cosa distinta es de que pensemos que una conducta, por ejemplo, de repugnancia o de miedo, de sentimiento básico, se transforme. Una conducta pues, de tipo un sentimiento, mejor dicho, de tipo moral. Pues yo creo que ese tipo de transformaciones conceptualmente no se hace. Es decir, podemos modificar nuestra conducta y dejar de tener miedo, pero eso no quiere decir que realmente vayamos a tener pues, un comportamiento de condición moral acerca de los ratones, por ejemplo. Probablemente no, o sea, la indignación se refiere a situaciones, pues, por ejemplo, pues, de desamparo,
o situaciones de amenaza, como la imagen que poníamos ahí antes, pues, de una persona con un cuchillo que parece que intenta matar a otra, situaciones sociales que muchas veces nos resulta difícil afrontarlas, pero queremos afrontarlas. Ese tipo de indignación es a lo que se refiere la como indignación moral, y estás delimitada con respecto a otro tipo de manifestaciones o indignaciones que además son comunes al resto de los animales. Muchos animales tienen aversión innata a las serpientes, por ejemplo. Incluso cuando ven algo que se parece a una serpiente, como es el tubo de una aspiradora, pues se vuelven locos, ¿no? Si alguien tiene un perro en casa, sabe que cuando va a sacar la aspiradora, el perro se va a ladrar como un posible. Es que ese tipo de conductas son conductas distintas. Y yo creo que además que no es conveniente mezclarlas, porque conceptualmente son diferentes, se estudian con paradigmas experimentales diferentes, y tiene incluso una base filosófica y ética pues, completamente distinta. Entonces, hay otra cosa que son los sentimientos personales que alguien puede tener acerca de una situación y que pueden cambiar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como es el caso del temor que contaba. Pero para mí no tiene nada que ver con el cambio de una categoría en otra. Yo creo que eso a lo que está refiriéndose es el cambio de una categoría de emoción moral a sentimiento, de un sentimiento básico, emoción moral, cognitiva moral, a una emoción de tipo básico. Bien, gracias, Jimeno. Nos veremos otra vez, nos falta un poquito de tiempo, a las 12:10, comunicarme. Tenemos un café preparado aquí fuera y, bueno, podemos seguir la conversación. Gracias. Continuamos, le quedamos con un poco de retraso. Bien, pues mi papel aquí es moderar un poco esta intervención y sobre todo presentar al profesor Patricio Calvo, es doctor en filosofía por la Universidad San Martín de Castellón, es máster en responsabilidad social corporativa por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en comunicación por nuestra universidad, ha realizado espacios de investigación tanto en Oxford como en Bolonia, ampliación de estudios, cierto, en temas de ética y de ética aplicada, y también en la Fundación ENDOR. Actualmente, Patrici es personal investigador postdoctoral del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universidad de Chomet Primer, y sus temas, por eso estaba ya aquí incluso, pues, sus temas de investigación tienen que ver con la neuroeconomía. Por ejemplo, entre sus publicaciones, destacar simplemente algunas, para no alargar esta presentación, Neuroeconomía, un saber práctico, o neuroracionalidad, heterogeneidad motivacional y compromiso moral. Vamos a ver ahora, por lo tanto, también el tema de la neuroeconomía, que más verdad, pero desde el punto de vista de la investigación filosófica. Nada, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También quiero agradecer a la confianza depositada en mí por el Comité de Bioética Asistencial del Hospital General Universitario de Castellón, y también agradecer esa labor que están para toda la sociedad de Castellón que están haciendo. Una labor, como hemos visto antes, con estos proyectos de información muy importante y de asesoramiento. También quiero recordar, como no, a mi querido Ricardo Lizana Campos, ese doctor íntegro e inconformista, del que, aunque suene paradójico, aprendí muchísimo de ética y de éticas aplicadas. Mucho menos de medicina, porque mis capacidades no daban para tanto, pero me enseñó muchísimo, mucho más que yo a él. Bien, creo que fue la jornada de bioética del Hospital General que se realizó en 2009, si no me equivoco. Hubo una ponencia que me llamó muchísimo la atención porque hablaba de
los trasplantes. Estábamos ya en aquel momento con el orgullo de ser el país con mayor número de trasplantes, con mayor número de donantes, y luego estamos sobre 27, 29 por un millón, por cada millón de habitantes. Ahora, por lo que he visto, estamos en 36, muy alejados, capitaneando este ranking, muy alejados del segundo. Pero quiero una nota de atención en los trasplantes con seres vivos. Se pierden, parece ser, no tengo yo esto, pero dijo que se perdían en los trasplantes de personas muertas, se pierden muchos órganos, y que lo más eficiente son órganos que se pueden trasplantar de personas vivas, como puede ser un riñón. Ella llamó esa atención y en aquel momento, y el otro día, hace un par de meses, vi una noticia que también me llamó la atención respecto a aquello. Era una noticia aparecida en el país en diferentes medios de comunicación en el que se hablaba de un programa que se propuso en el año 2010 y que se empezó a implementar en el 2011, un programa que se ha venido a llamar de buen samaritano o de donante altruista. Esto había hecho subir las donaciones en España bastante, de donantes vivos, ¿no? Han habido, la noticia era que ya habían, desde que se implementó el programa, han habido más de 200 casos, como dice ahí la noticia, de gente que ha querido donar un órgano. El 67% acaba siendo rechazado por cuestiones psicológicas, hay quien da dos riñones, por ejemplo, o directamente rechazado, o por cuestiones médicas, hay gente que es muy mayor. La primera donación de este caso se dio en el año 2011, como he dicho, un sacerdote catalán, y la idea es que este donante altruista da su órgano a un familiar. Un familiar de este receptor da su órgano, ya que no se lo podía dar a él, a otra familia, a otro receptor, cuyo familiar dona un riñón. Así se hace una cadena de donaciones. Aquí se ha llegado a 6 el año pasado, una cadena de 6. En Estados Unidos se ha llegado a cadenas de 60. Evidentemente somos más de 40 millones de habitantes, Estados Unidos es más de 200. Pero bueno, ya es un buen punto de partida. Pero lo que más me llama la atención es el final de la noticia. Más que nada por el perfil de los donantes. Algunos donantes lo hacen porque buscan reconocimiento social o reforzar su autoestima. Hay casos de personas que solicitan, como he dicho antes, donar dos riñones. Pero si hay algo común en los perfiles de los buenos samaritanos, dice la nota de prensa, es el espíritu solidario. Son personas muy activas socialmente, que están en ONGs o en asociaciones de enfermos, y que han trabajado en hospitales y conocen la enfermedad. Es gente muy especial que quiere volcarse con los demás y que tiene antecedentes de acciones solidarias. Por ejemplo, en medicina muchas personas mayores han querido donar jubilados de medicina que muchos de ellos por la edad no han podido donar. Esta noticia me hizo pensar en algo que ya comentaba yo en el año 2010 precisamente con un profesor de la Universidad de Bolonia, Stefano Zamani, que consideraba que el altruismo no era, era compatible con el egoísmo, no era una especie de egoísmo. Yo, mirando ese perfil, me estaba preguntando si es el egoísmo lo que motiva la solidaridad, es el altruismo o es algún otro tipo de relación. También si es que se nace solidario o se hace solidario, ¿no? Esa pregunta típica que ya nos viene de la antigua Grecia. Bueno, la tesis que quiero defender aquí es que un comportamiento solidario puede estar motivado por el autointerés o por el desinterés, pero cuya expresión más humana responde, desde mi punto de vista, al interés común de reconocernos recíprocamente como dignos de ser ayudados y como capacitados de habla, acción y sentimientos para responder en calidad o cantidad de la ayuda recibida. Por ello, mi apuesta es por una solidaridad en sentido cordial, basada en un comportamiento recíproco, en la reciprocidad, como ya nos ha hablado Carlos Acuña, el profesor, con fundamento moral, que está, desde mi punto de vista, a la altura de lo empíricamente observado y de lo exigible y deseado por una sociedad cordial, una sociedad madura, una sociedad moralmente plural y heterogéneamente emotiva. Voy a hacer para ello un repaso histórico a cómo se han conceptualizado estas ideas del egoísmo o el altruismo. Posteriormente voy a proponer tres formas de solidaridad
me quedaré con aquella que yo destaco, que es la que está fundamentada en la reciprocidad, y finalmente defenderé una educación basada en la cooperación interpersonal y no en el egoísmo y el individualismo. En el siglo XVIII, Bernard Mandeville retrató al ser humano como un animal insaciable, maniatado por sus pasiones, que hace servir la razón como instrumento para satisfacer su natural propensión al egoísmo. De ahí que, a diferencia de otros pensadores de su tiempo, de su época, para que venían un poco mostrando el contrato social como ese elemento clave para el desarrollo y subsistencia de las sociedades, para Mandeville es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es un mercado fuerte, un mercado individualizado, donde las personas se puedan satisfacer sus impulsos egoístas. Esto lo que generará es desarrollo, procurar mi propio beneficio va a generar desarrollo indirectamente para la sociedad, porque pues, es necesario generar, buscar ese bienestar, ese máximo beneficio, va a generar puestos de trabajo que van a redundar en la sociedad. Ninguna profesión de este panel de abejas, en la cual describe la sociedad Mandeville, ninguna profesión escapa, ni siquiera, por supuesto, la profesión médica. A quienes considera como profesionales que valoraban la riqueza y la fama más que la salud del paciente marchito o su propia pericia. La mayoría, en lugar de las reglas de su arte, estudiaban graves actitudes pensativas y parsimoniosas para ganarse el favor del boticario y la lisonja de parteras y sacerdotes. No lo ve como algo negativo, como he dicho antes, para mantener esto es positivo. Hay que procurarse, el médico debe procurarse su propio beneficio, y eso generará que al final cure a los enfermos porque está buscando mayor riqueza, etcétera, etcétera, redundando en el beneficio de la sociedad. Es lo que más tarde vendría además en la metáfora de la mano invisible, mucho más desarrollada en este caso por Adam Smith, y que tampoco tiene tanto que ver. Mantener era más general, Adam Smith lo concentraba en unas cuestiones concretas de la economía. Estas ideas influyeron notablemente en la erupción del pensamiento marginalista a partir de 1871. Propuesto por Gossen y desarrollada con Menger y Walras entre ellos, la propuesta destaca por introducir el cálculo matemático y el individualismo como fuente y método de estudio del comportamiento económico, pero también con dos aspectos determinantes de la teoría. Un principio de maximización, que convirtió el egoísmo en el fundamento de toda conducta racional de la gente, y un concepto de sustitución al margen, que consagró la búsqueda de la eficiencia en el centro de las preocupaciones de la ciencia económica. De esta forma se construyó un modelo económico, una teoría económica axiomatizada, consistente y completa, forjada sobre la racionalidad completa y perfecta del homo economicus, esa racionalidad maximizadora del ser humano. La impronta dejada por el discurso marginalista, sin embargo, no quedó reducida al ámbito de la economía. Con el paso del tiempo, su visión del ser humano, de este ser humano racionalmente egoísta, fue empapando todo ámbito de actividad humana, como la política, la educación, el derecho o la familia, transformando incluso, como dice Jesús Conill, en su libro Horizontes de Economía Ética, nuestro modo de pensar, de analizar las cosas y de actuar en lo privado y en lo público. Sin embargo, 50 años después, en 1931, Kurt Gödel tiró por tierra toda pretensión de elucubrar una teoría que fuera axiomática, completa y consistente al mismo tiempo. Su teorema de incompletitud limitó lo que es posible demostrar a través de las matemáticas. Es decir, si partimos de un axioma tan claro y evidente que no es necesario comprobarlo, como es el caso de la natural propensión del ser humano al egoísmo, tendremos que escoger entre ser consistentes o ser completos. Quiere decir, entre si queremos partir de ese axioma, podremos elegir ser consistentes, no haber ningún tipo de contradicción, por lo cual solo podremos explicar una parte de la realidad, en este caso la que responde al ser egoísta, solo egoísta, o elegir completa, dar respuesta a toda la realidad desde esta teoría. Con lo cual, evidentemente van a aparecer contradicciones que no van a poder ser demostradas a no ser que destruyamos la propia teoría. A
A pesar de ello, en 1944 aparece la teoría de juegos, elucubrada por von Neumann y Morgenstern, teoría de juegos que ha hablado extensamente y con la que vamos a seguir hablando aquí el profesor Carlos Acuña. Estos presentaron los juegos de estrategia como fuente y método del estudio del hecho económico. Se trataba de juegos de suma cero, si uno gana, el otro evidentemente tiene que perder, no iterados, no había repetición, son de one shot, que se suele decir, una tirada, con información completa que no perfecto. Se saben las reglas, pero no se sabe qué ha contestado el otro jugador. Como por ejemplo, uno y el más típico, ya lo ha explicado, me ha venido muy bien que explicara todos estos juegos, el profesor Carlos Acuña, el dilema del prisionero. El dilema del prisionero, desde un principio, permitió formalizar precisamente la figura del homo economicus. Parecía que se daba que todos los jugadores al final acababan intentando maximizar su propio beneficio. A partir de ese momento, una vez formalizado ese homo economicus, hablar de cooperación y solidaridad en diferentes contextos de actividad humana, resultaba un análisis de aquellos comportamientos irracionales a evitar en una ciencia como la económica, en un marco como el económico, pero también, como hemos dicho antes, este ser que se había aplicado a otros ámbitos, evidentemente, también consideraban que era llevar a cabo algo que es irracional, que era contra la natura. La teoría de juegos se fue desarrollando con el tiempo y sus juegos fueron mostrando cuando introducían diferentes variables, como la iteración, diferentes repeticiones, ya sabías lo que decía el otro y por tanto podías cambiar tu respuesta, o también la posibilidad de algún tipo de comunicación. Muchas veces era simplemente enseñar una foto del señor que está o señora que está al otro lado, o decirle, oiga, ahí esa persona con la que usted está jugando es la que estaba antes en la sala de espera con usted, que a lo mejor no ha hablado comunicación, o a lo mejor no. Estos diseños más abiertos dieron lugar a un hecho desconcertante y contradictorio para la teoría. La cooperación entre personas no solo era más común de lo que se presuponía, sino también más deseable por la mayoría de los jugadores, que se les ofrecía esa posibilidad, ¿no? El análisis de juegos como el ultimátum o el dictador, que ha explicado muy bien el profesor Carlos Acuña, por ejemplo, generaron diferentes preguntas cuya respuesta era necesaria abordar desde la propia teoría, porque si no resultaban contradictorias y, por tanto, se volvía la teoría inconsistente. Por ejemplo, ¿por qué los jugadores suelen preferir la cooperación, como hemos dicho, al individualismo cuando se les da esa oportunidad? ¿O por qué la cooperación aumenta entre un 40 y un 60% cuando se establecen mínimas posibilidades de comunicación, como he dicho antes? Una foto, decirle quién ha sido esa persona, ¿no? ¿Por qué en el juego del ultimátum muchos jugadores rechazan ofertas superiores a uno, podría ser el mínimo, o incluso inferiores o superiores al 40%, lo cual ocurre en diferentes sociedades, ¿no? 40 incluso más, incluso llegan a ofrecer un 50 o un 60%. ¿Y por qué en juegos del dictador, donde, como ha explicado el profesor Carlos Acuña, el segundo jugador es meramente un observador, no tiene potestad para decir que no a esa oferta, se queda por lo que le den, se hacen ofertas superiores a uno? ¿Por qué se queda? ¿Por qué lo aceptan? ¿Y por qué, no por qué lo aceptan, en este caso no se acepta nada, por qué ofrecen más del mínimo que se podría ofrecer? Si son maximizadores del beneficio, no pueden ofrecer más del mínimo, o no debería, en este caso, ¿no? Además, la antropología evolutiva empezó a observar que este hecho es una constante natural y cultural de nuestra especie desde hace al menos 140.000 años. ¿Cómo da sentido a la propensión humana a cooperar si somos meramente autointeresados, como decía Mandeville? Algo sucede, ¿no? Se dio una explicación desde la propia teoría, se intentó explicar esta propensión del ser humano a cooperar, una matemática y otra biológica. Por un lado, los llamados equilibrios de Nash, que reconocerán por la película Una mente maravillosa, se trataba de una cooperación entre agentes egoístas, donde se llega a un equilibrio en el cual deciden, consensuar una decisión conjunta para que todos ganen. Un equilibrio es un conjunto de estrategias, cada una de las cuales es la mejor posible para cada jugador, teniendo en cuenta las estrategias de los demás jugadores. Dicho así, de corrido, no significa nada, seguramente no me he entendido, pero
pero si pensamos en la película, el ejemplo de la película creo que es bastante, bastante machista, pero nos puede acercar a la idea, ¿no? Yo lo aprendí después de ver la película, lo cual después de estar tanto tiempo pegándole vueltas no lo entendía, y luego cuando ya lo entendí, después vi la película. Bueno, la película, si recuerdan, está Nash en un bar, llegan los amigos y entran, recuerdo, cuatro morenas, una rubia, típico rubia, ojos azules, despampanante, como ustedes digan, muy guapa. Todos dicen, vamos a por la rubia, mírate rubia, nadie se fija en las morenas. Entonces Nash dice, quietos, somos cuatro. Si los cuatro vamos a por la rubia, solo uno se queda el pastel. Luego nosotros iremos a por las morenas y estas nos apartarán porque piensan que son un segundo plato. Luego nos vamos a quedar los demás con cero. Uno gana, nosotros pierden todo, ¿no? Lo que vamos a hacer es ir con los cuatro a por las morenas. Luego ellas se sentirán aludidas, se sentirán felices y querrán salir con nosotros. Nadie se lleva el mejor pastel, el que todos deseamos, pero nos llevamos un segundo pastel y se reparte, digamos, ¿no? Es el beneficio. Esto es un equilibrio. Evidentemente el equilibrio lo que va a hacer es que los egoístas que quieren algo más, quieren a esa rubia, vamos a decir a ese rubio también, quieren a esa rubia o rubio, lo que hacen es llegar a un acuerdo para que nadie se quede con el rubio o la rubia y se queden con los morenos o morenas. Bueno, el problema de los equilibrios es que no permite precisamente alcanzar un óptimo posible, que sería en este caso el rubio o la rubia, ¿no? Es también un equilibrio entre meramente seres egoístas. No se puede optar a lograr entre todos un óptimo deseable desde la propuesta de Nash, no, porque evidentemente parte de lo más grande, pues todos somos, esto es una utopía, todos somos naturalmente egoístas, luego no se puede generar la confianza necesaria para poder optar a un óptimo mejor. Siempre habrá una respuesta mejor. En el caso del dilema de prisiones, lo que ha explicado el profesor Carlos Acuña, es cooperar, pero nadie coopera. Porque no hay posibilidad de conocer, de poder, al principio al menos, de poder conocer qué piensa el otro, qué va a responder el otro, porque no se puede generar confianza, al final todo desea. Este era el principio, ¿no? Como dice Richard Dawkins, ¿no? Están diseñados, para diseñar los juegos, lo estaban, para que al final dieran este resultado, no había manera. Bien, por otra parte, tenemos el altruismo de parentesco propuesto por Richard Hamilton, una propuesta que evidentemente parte de esa propensión natural del ser humano al egoísmo. En este caso, Hamilton propuso que la base de la cooperación era el altruismo biológico. Es decir, cooperamos con aquellas personas que comparten genes con nosotros. Es decir, a mayor cercanía parental, mayor predisposición a cooperar, mayor predisposición al altruismo. Podemos dar incluso la vida por un hijo. ¿Por qué? Según Hamilton, así explicado muy someramente, según Hamilton, porque portan nuestros genes y por tanto son los que pueden hacer que estos genes sobrevivan generación tras generación. Es un concepto evolucionista, pero que lo lleva al nivel de los genes. Se puede ver como altruista externamente, pero en realidad es que somos máquinas preprogramadas para satisfacer los impulsos egoístas de nuestros genes, en este caso. Hacemos lo que nuestros genes nos están dictando. El problema de este altruismo, que no creo que sea mentira, es que el altruismo biológico parental solo explica un tipo de cooperación, pero no los explica a todos. Hay muchísima gente, podríamos decir, por coger un ejemplo, que tiene hijos adoptivos, yo tengo amigos con hijos adoptivos y nunca he visto que hagan ninguna diferencia entre los adoptivos y los no adoptivos. Aparte, hay muchísimas otras cosas que la gente es capaz de ser solidaria y no tiene nada que ver con la parentela. Por tanto, había que seguir observando estas conductas a ver qué respuesta daban. La teoría de juegos evolutiva dinámica apareció en 1982. Se intentaba comprobar el comportamiento de los animales, pero al final sus resultados acabaron dejando su impronta en la teoría tradicional y produciendo una teoría nueva. Es la que ha venido a llamarse, como he dicho, como la teoría de juegos evolutivos que se aplica a psicología, en economía, tengo una economía evolutiva, etcétera, etcétera, ¿no? Con la introducción de esta teoría se empezaron a observar comportamientos colaborativos que no estaban basados precisamente, o se suponía que no estaban basados en el egoísmo, ni tampoco en el altruismo, sino en la reciprocidad. Y
que eran altamente beneficiosos para los agentes en relación. También se examinaron los estudios anteriores a 1982 y se dieron cuenta que, especialmente desde la economía evolutiva, que estos juegos habían sido hechos en la gran mayoría en facultades económicas, en Occidente, etc. Que lo que hicieron es hacer un estudio global donde vieron diferentes tipos de sociedades, de tribus. Antes Carlos Acuña también ha puesto algunos de estos estudios más recientes. Esto estamos hablando ya de 2001, cuando apareció el artículo, en el cual, por ejemplo, los HL son muy reciprocadores y suelen dar, incluso los juegos suelen dar, del último año suelen dar hasta un 60% al contrario. Es bastante increíble, pero y suelen rechazar propuestas que no lleguen al 50%. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que tienen la reciprocidad muy anclada en su cultura. Ellos cazan y luego reparten todo lo que cazan a los demás y esperan en su casa que los demás vengan a darle parte de su caza. Han subsistido así durante muchas generaciones y esto hace que cambie muchísimo el modelo cuando lo comparamos con Occidente. Parece ser que en realidad no somos seres tan egoístas o altruistas como se nos decía, sino reciprocadores más o menos egoístas o altruistas que dan o esperan con razones una respuesta del otro. Esta perspectiva permitía pensar en la posibilidad de alcanzar equilibrios óptimos, como dice el libro Ostrom, para todos los agentes en relación. La explicación que ha dado la teoría de juegos evolutiva, en sus diferentes ámbitos, economía, psicología, lo que sea, han mostrado diferentes tipos de reciprocidad. Reciprocidades que están ahí, que las han observado, que se dan algunas en animales y en humanos, otras solo en humanos, según ellos, y otras son un poco más normativas, nos dicen más cómo debería ser la reciprocidad, aunque se puede encontrar algún tipo de esta reciprocidad entre las personas, o a lo mejor entre algunos colectivos. No voy a decirlos todos, por supuesto, son muchos. La primera, el altruismo recíproco, el tit for tat, tú me rascas la espalda y yo te rasco la espalda, de ella he hablado, que se suele pasar en los animales, suele suceder, es una estrategia amable. Esta gente suele empezar siempre colaborando y luego repite la jugada que ha hecho el otro. Si el otro colabora, sigue colaborando. Si no colabora, lo castigan y no colaboran. Pero si el otro vuelve a colaborar, ellos colaboran. Por eso se llama una estrategia amable. Es muy común, y la estudió Axelrod, para aplicarla a política transnacional. Es bastante comentada y es bastante aceptada. Por otra parte, tenemos la reciprocidad indirecta. Esto es como una cadena de valores a la inversa. Uno ve que el otro es un colaborador que ha colaborado con otra persona y eso le genera una reputación. Y esa reputación hace que yo, cuando lo vea necesitado, vaya a colaborar con él. O que pretenda, cuando necesite colaboración, vaya a hablar con él, ¿no? Vaya a colaborar con él. Decir otra más, la reciprocidad fuerte, que según ellos solo es de las personas, ya que necesita un tipo de comunicación, un tipo de lenguaje más desarrollado, más humano, también porque necesita interiorizar normas, también porque necesita unas capacidades cognitivas concretas, etcétera, etcétera. Esta reciprocidad son dos niveles. El primero es más, vamos a decir, interesado, recíproco con los demás, colaboro con los demás, pero segundo nivel, es el que dice el altruista, castigo cuando alguien no colabora. No por mi bien, porque eso me genera muchas veces gastos, me genera costes, sino por el bien de la sociedad. Este nivel, según la reciprocidad fuerte, lo que está fundamentado sobre sentimientos, emociones y normas sociales, morales, dependiendo. Bien. Las neurociencias en los últimos años han estado apoyando gran parte de estas teorías. Lo he dicho muy sucinta, pero bueno, es una aproximación a lo que han aportado la teoría evolutiva de juegos. La neurociencia, como digo, ha estado aportando una base empírica para demostrar que esto era cierto, que existe una heterogeneidad motivacional en el ser humano, no solo estamos motivados por el egoísmo, hay más motivaciones, y que estas modulan nuestra respuesta. La
Las neurociencias, ha explicado ya mucho y voy a hacerlo muy rápidamente, las neurociencias aparecen a finales del siglo XX, sobre 1995-97, dependiendo de la disciplina, estudia las bases cerebrales, como hemos visto, del comportamiento humano. Hay muchos artículos que incurren en falacias constantemente. Por ejemplo, antes he hablado del Carlos Acuña, del dilema del tranvía, otro que llaman el dilema del gordo, otros ponen un niño, es que lo van variando conforme van saliendo nuevas críticas al dilema. Esto es una falacia del falso dilema. ¿Es blanco o negro? No siempre es blanco y negro. Se puede llamar, por ejemplo, al niño que se aparte de la vía, y no hace falta tirar al niño a la vía para que descarrile el tren y salvemos a cuatro personas. Siempre es un blanco y negro. Esto es una falacia del falso dilema. Entran en muchas otras falacias naturalistas, falacias de inducción precipitada, etcétera, etcétera. Pero sí que hay muchos artículos que no han tenido esa pretensión de generalizar a toda la ciencia económica y nos han aportado algunas claves que facilitan la formalización, la comprensión, la comprobación de estas cuestiones que hemos estado viendo, entre ellas la heterogeneidad motivacional del ser humano. Por ejemplo, como decía, la heterogeneidad motivacional de la gente económico o político, la implicación de los sentimientos y las emociones en los procesos de toma de decisiones racionales, la existencia de procesos cooperativos no autointeresados, no simplemente, yo creo que sí, la utilización de la reciprocidad como elemento clave para el establecimiento de relaciones interpersonales altamente beneficiosas para los agentes. Este fue el primero que empezó a utilizar, que aunó teoría de juegos y imágenes de la actividad cerebral. Se hizo en 2001 con un equipo donde estaba Vernon Smith, que le dieron el premio Nobel ese año, no sé si fue en 2001 o 2002, junto con Daniel Kahneman, como una contribución importante a la economía conductual o prospectiva. En él se hace hincapié en que los jugadores que cooperan tienen más activa la parte prefrontal del cerebro, mientras que los que no colaboran no tienen tan activa esta parte, lo cual, según sus conclusiones, viene a decirnos que se está equivocando la economía preponderante, la neoclásica, la que viene de la revolución marginalista, se está equivocando al comparar a los colaboradores y los no colaboradores. El egoísmo no es tan fuerte para ciertas personas, no modula tanto la respuesta para ciertas personas. Otros estudios critican la supuesta racionalidad maximizadora de los agentes, puesto que el autointerés no parece ser la única motivación que subyace de la cooperación humana. La teoría preponderante pasa por alto los efectos negativos de las sanciones sobre lo justo o lo injusto en el altruismo humano, como hemos visto antes, lo que se suele llamar el castigo altruista. Existen emociones que, como la indignación, son más fuertes que el egoísmo. En este sentido, otros estudios se han preocupado por discernir cómo la moral se haya declarado el castigo altruista, cómo esos sentimientos y emociones, por ejemplo, de indignación, nos hacen generar una respuesta. Los castigadores son conscientes de los costes de su acción, nos dicen estos artículos. La legitimidad moral es un factor determinante del castigo altruista. Las emociones implicadas en el castigo altruista nacen de compromisos morales. Bueno, las bases neuronales, permítame que me las salte porque hemos tenido una sesión de una hora y lo ha explicado muy bien el profesor Carlos Acuña, pero bueno, también han estudiado, han propuesto las bases neuronales de la reciprocidad implicadas en los procesos decisorios, ¿no? Otro de los artículos nos destaca ciertos recursos intangibles necesarios para diferentes ámbitos de actividad humana, como por ejemplo la confianza, la reciprocidad o la reputación. Precisamente este famoso ya artículo utiliza un juego de confianza, que no voy a explicar porque es muy largo, que demuestra empíricamente que es posible alterar el comportamiento del agente económico a través de manipulación neurofarmacológica. Existe una relación directa entre los niveles de oxitocina en el cerebro y la emergencia y potenciación de la confianza implicada en las relaciones entre personas,
y que este tipo de confianza permite que los agentes asuman mayores riesgos cuando buscan maximizar el beneficio, pero solo cuando es una relación interpersonal. Por todas estas cuestiones, la neuroeconomía está ofreciendo datos que corroboran la necesidad de reconceptualizar la racionalidad económica para orientarla hacia ese nuevo paradigma emotivo y relacional, donde los sentimientos, valores, normas y principios que subyacen a los juicios morales implicados en los procesos decisorios tienen un papel determinante. Sin embargo, desde la neurofilosofía práctica se advierte también de la necesidad de introducir una perspectiva reflexiva, una perspectiva crítica, para no dejar la justificación de los comportamientos en manos de los sentimientos y las emociones. Pueden ser sentimientos y emociones, como nos habla de Damasio, de ese que nos deviene del marcador somático, que tienen que ver con nuestros ancestros y que tal vez no sean los más adecuados en el momento actual. Puedo sentir rechazo, a lo mejor, cuando veo a una mujer conduciendo, sé que muchos hombres lo sienten, pero eso, por mucho que me vengan esos sentimientos, si reflexiono, entiendo que no está a la altura moral de la sociedad actual. Tenemos que reflexionar, tenemos que criticarnos incluso nosotros mismos. Y eso es muy importante y tiene que ser una base de análisis que hacemos de esta reconceptualización de la racionalidad económica. Yo propongo, por todo ello, propongo la idea de una reciprocidad cordial que subyace del enfoque de ética cordis desarrollado por Adela Cortina en sus últimos trabajos, como fundamento de una cooperación humana a la altura de las expectativas en juego. Una reciprocidad que podría definirse como aquella relación interpersonal incondicional e incondicionada, donde los seres competentes para hablar y actuar reconocen mutuamente sus capacidades emotivas, sentientes y dialógicas para llegar a entenderse y comprometerse sobre el marco de actuación y el desempeño de objetivos particulares, colectivos o universalizables en cualquier ámbito de actividad humana. Permitiría, de este modo, a mi juicio, introducir el necesario punto de vista moral en los distintos enfoques de reciprocidad que hemos estado viendo y que se han sido observados por la teoría de juegos dinámica evolutiva y desarrollados por la sociobiología, la economía evolutiva, la economía humanista, etc. Desde ahí, poder orientar, por supuesto, los comportamientos implícitos hacia una necesaria legitimidad moral y sentido social. Esta reciprocidad se encarna tanto en el reconocimiento de las capacidades comunicativas de los individuos en relación, competentes para hablar, llegar a acuerdos y organizar acciones conjuntamente, como del reconocimiento de las competencias afectivas, sentientes, emotivas, para emocionarse por uno mismo y por los demás, esas emociones que nos motivan para actuar comprometidamente dentro del marco de valores, normas y principios morales. Toda acción recíproca que se precie, desde mi punto de vista, ya sea el altruismo recíproco o la reciprocidad fuerte, deberían partir de este reconocimiento cordial para estar a la altura de lo observado empíricamente y lo exigido y deseado por una sociedad madura. Mínimos de reconocimiento y respeto mutuo por debajo de los cuales nos adentramos peligrosamente en el umbral de la inhumanidad. Volviendo a la noticia de antes, es egoísmo, es altruismo. ¿Qué motiva pues la solidaridad? Desde mi punto de vista, varias cosas. Como he dicho, puede haber una solidaridad que sea egoísta, aunque parece una contradicción, motivada por el autointerés. Este tipo de solidaridad suele generar rechazo en la sociedad. Por ejemplo, me viene a la cabeza, siempre me critican cuando pongo aquí este tipo de fundaciones, por ejemplo la de Bill Gates y su mujer, donde dan dinero, ¿no? Grandes cantidades de dinero solidario, pero en mi punto de vista es una manera de mejorar su imagen frente a la opinión pública. Me parece muy bien que dé dinero, cada uno que haga lo que quiera con el dinero que consigue de su trabajo, pero me parece mejor que me expliquen cómo ha conseguido el dinero. Muchas veces estas empresas, las empresas que han dirigido, como CEOs, han generado monopolios y no han sido demasiado éticas. No me importa el qué, me importa el cómo. ¿Cómo ha conseguido usted el dinero? En este caso parece que Microsoft no era la más ética. Ha cambiado mucho Microsoft desde que salió Bill Gates, pero no lleva prácticas muy buenas en aquel momento. Recuerdo también a Rockefeller y su gran fundación. Los trabajadores
criticaba mucho que los trataba como esclavos, que los trataba como porquería. Sin embargo, luego tenía una fundación y era el más filántropo del mundo mundial, ¿no? Evidentemente para generarse una buena imagen. Bueno, Stan Lee, con muchas críticas, ¿no? Que tiene, visto que tiene en 2012 premios a la solidaridad, ¿no? Se están utilizando la solidaridad para mejorar su imagen. BBVA, bueno, no es por el BBVA, sino por los fondos solidarios. He encontrado esta foto, pero todos los bancos tienen fondos solidarios. Y muchas veces cuando uno entra dentro de solidarios no tiene nada. Imagínense que somos solidarios con un país al cual están bombardeando todos los días y luego resulta que este fondo solidario ha invertido precisamente en la empresa armamentística que está enviando las bombas para que maten a esas personas, lo cual es incongruente. En este caso son bastante opacas. Yo he hecho un estudio de estos fondos solidarios y suelen ser bastante opacas. No dicen, o como mucho dicen, a las cinco que más, con las que más invierten, ¿no? Pero el resto no lo dicen, no lo pueden invertir en cualquier cosa. Solidaridad altruista, desinterés, estamos hablando ya de un altruismo puro. Este también genera hastío y rechazo del receptor, como bien nos dice Richard Sennett, ¿no? En Reconocimiento, en un libro muy famoso que tiene. ¿Por qué? Porque se da la ayuda y se olvida uno del ayudado, ¿no? Esto genera que hastío en la persona porque entiende que no le permite devolver la ayuda. Hay gente que se hace adicta, vamos a decir, a la ayuda y se hace, pues eso, no se mueve de su silla, pero hay mucha gente que genera, como estudió Richard Sennett, le genera hastío que le den ayuda y que no le permitan responder a esa ayuda. Los microcréditos, por ejemplo, no están basados en ese tipo de ayuda. Están basados, por ejemplo, en personas que entienden que se comprometen a devolver la ayuda. Y eso les hace sentir mucho mejor. Y, de hecho, los microcréditos en la ayuda funcionan muy bien y la gente suele devolver siempre sus ayudas, ¿no? Las ayudas que le han generado. Por otra parte, permite ese tipo de solidaridad que los free riders se aprovechen de ello en su propio beneficio. Yo apuesto por una solidaridad recíproca, que es interés, interese. Es la tesis que quería defender aquí. Las acciones solidarias deberían edificarse partiendo de una reciprocidad, llamo cordial por la propuesta de la cortina, donde los agentes en relación, directa o indirectamente, se reconocen mutuamente. A todas las personas. Bueno, después de este repaso rápido, ¿qué nos queda? ¿Por qué seguimos manteniendo estas pautas de comportamiento siempre tan egoístas, tan individualistas, o por qué fomentamos esto? Se ha hablado mucho en las preguntas, bueno, intentaré responder a una pregunta de las que se ha hecho, y si no puedo, pues continuará el diálogo, por supuesto, y continuaré investigando. Me gusta mucho este tema y creo que, para mí, yo al menos, no estoy de acuerdo aquí con Carlos Acuña, yo creo que la educación para mí es básica, al menos ese es mi... Tengo interés en la educación, creo que es básica y que sí que puede ayudar. La antropología evolutiva, voy a hacer un repasito muy rápido, espero que ninguna de las personas que están en la sala se moleste por alguna de las fotos que va a ver, o la realidad, supongo. La antropología evolutiva con Michael Tomasello nos muestra, precisamente con estudios de adaptación de teoría de juegos, en este caso del Ultimatum Game, nos muestra cómo los monos realmente son maximizadores del beneficio. Nunca, nunca, nunca colaboran si no es desde un punto de vista autointeresado. Sin embargo, las personas, los niños, en este caso que ha estudiado también Michael Tomasello y que han estado comparándolo con esos estudios con monos, con una especie de mono, son altruistas, según él, y reciprocadores en los primeros años de vida. A mí, la verdad es que me choca bastante cómo se ha podido hacer estos estudios, pero ahora les cuento alguna anécdota de mi hijo y así, observándolo, también se puede. Yo no he hecho la teoría de fotos, pero lo he podido comprobar, lo que dice Michael Tomasello. Lo que nos dicen es que entre los 14 y 18 años los niños cooperan y ayudan de la forma muy altruista. Son altruistas, no sé si por naturaleza, pero al menos se detectan casos de altruismo y no de altruismo puro y no de egoísmo.
Por tanto, parece ser que los experimentos indican que el altruismo en los niños no es producto de alguna forma de socialización, de intercambio cultural o de intervención paternal, sino más bien responden a una inclinación natural por comprender la situación de los otros cuando están en dificultades. Entre los 2 y los 3 años, cuando las capacidades lingüísticas comienzan a desarrollarse, la socialización y la experiencia directa del niño empieza a tener un papel determinante en las relaciones con los demás. Durante este periodo, según Michael Tomaseno, va tomando conciencia del coste de las consecuencias de ser un altruista puro e indiscriminado de esa ayuda y desarrolla la facultad de reciprocar. Cuando los niños maduran en ese sentido, sus relaciones interpersonales emergen formas concretas de cooperación vinculadas, por ejemplo, con el altruismo de parentesco que hemos visto, el altruismo recíproco y la reciprocidad indirecta. Una fase muy primitiva donde las normas y valores de grupo concreto, el sentido de justicia, la elaboración de juicios de valor o la reputación de uno mismo y de los demás empieza a jugar un papel determinante en su toma de decisiones. El niño se da cuenta de que sus comportamientos están siendo observados y juzgados y empiezan a preocuparse por su reputación. Estamos diciendo unas edades entre los 2 y los 3 años. Los 3 años es lo más increíble, desde el punto de vista me quedé bastante... anonadado en este sentido, comparándolo con mi hijo, los niños se convierten en interiorizadores de normas, también en garantes de normas, y esto es lo más curioso, y también generan sus propias normas. Aquí sí que tengo que decir que cuando estaba leyendo el libro, hace un año estaba en un bar, mi hijo solo iba a desayunar con mi hijo, se va a la típica aula de cristal que tiene una puerta donde juegan los niños dentro y los papás pues los estamos viendo y tomando nuestro café. Me viene corriendo mi hijo y me dice, papá, papá, ese señor está cerrando la puerta. Me quedé un poco, estaba leyendo teórico, ¿cómo? Se fue corriendo y le echó un curro a aquel hombre. Y yo digo, uy, madre, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le pasa? Y viene y dice, es que ha cerrado la puerta no se puede cerrar. Y yo me quedé así y dije, entonces vi que este hombre se había quedado alucinado y vi que el papel en la puerta que decía no se puede cerrar la puerta ya no estaba, había desaparecido. Mi hijo evidentemente no lo sabía. Yo le había dicho que la puerta no se podía cerrar porque no nos permitían, el bar no permite cerrarla. Se había convertido en un garante de las normas que yo le había enseñado. Pero yo, como dice Tomás, yo nunca le había dicho que tenía que ser garante. Y él se había convertido en un garante, ¿no? Me pareció muy, muy claro y justamente me pareció bastante chocante porque estaba leyendo. Bueno, por otra parte, generan sus propias normas y ya voy acabando. Mi hijo, por ejemplo, ahora empieza a jugar a partir de los 4 años y me choca mucho en los últimos meses que me dice, papá, vamos a jugar, ¿a qué me encuentras? Me lo hace cada 2 por 3. Me dice, yo me escondo en la cocina, pero ahora me enumera todas las reglas del juego. Yo me dije, sí, hijo, así se lo digo de otro día. Me dice, pero tú, aunque me veas, no me puedes ver, no puedes encender la luz. Yo pasaré como si fuera imposible. Si no sé qué, tal. Y todos los días me tiene que repetir todas las normas. Esto lo he comprobado también cuando juega con los otros niños. Ya generan sus propias normas. Es curioso, pero la verdad es que observando, leyendo el libro de Tomás y luego observando a mi hijo, me da respuesta a muchas de esas cuestiones. Bueno. En definitiva, otra cosa que dice Michael Tomasero es que nos diferencia de los bonos en que cuando concretan los niños una acción colectiva, todas las personas que han acordado esa acción colectiva deben participar de los resultados. Cuando alguien se va, ellos intentan volverlos al proyecto, retornar, que vuelvan a ese proyecto, que colaboren a través de la comunicación. Eso parece ser que los monos no lo hacen. Colaboran en la caja, pero si alguien se va, no hacen ni caso. Nadie les dice, oiga, ¿tiene usted que volver? Es también, por tanto, había puesto aquí la foto, de la izquierda era mi hijo, de cómo los niños al final, estuvimos haciendo magdalenas y cómo los niños al final disfrutan del resultado al final. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Si los niños son altruistas, reciprocadores, no son tan egoístas como nos dicen, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, Samuel Bowles y Herbert Kittis, en los años 70, hicieron un estudio en el cual se dieron cuenta de que los mismos patrones que hay, las mismas reglas, vamos a decir, del mercado económico, se aplicaban al colegio, en primaria, en secundaria, etcétera, etcétera, de Estados Unidos. Aquí, precisamente, parece que vamos en ese mismo sentido. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación, como ha denunciado la Red Española de Filosofía, ha eliminado la ética,
la filosofía ha quedado reducida en un 67,6% y ha ocupado su lugar la educación financiera. Se hace visible la economía, con asignaturas como economía, economía de la empresa, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Según denuncia Red, hay un claro, una clara ideología neoliberal en los contenidos, yo no los he leído, se fomenta el individualismo, la competitividad, etc. Bueno, los premios Nobel, evidentemente, este es un premio Nobel de Economía, tiene mucha polémica en este sentido. Siempre se suele dar el premio al director del grupo. Pero ¿dónde están? Bernard Smith, hemos hablado antes, con ese elenco de grandes teóricos, y sin embargo se lo dieron a él, y a Daniel Kahneman. Sin embargo, no se lo dan al grupo, ¿no? Siempre parece que tiene que haber una cabeza visible, siempre parece que alguien se tiene que quedar con el premio. Bueno, simplemente para acabar, entiendo que una educación a la altura de los tiempos debería fomentar una racionalidad emotiva y reflexiva, como nos dice las neurociencias, entre la neurofilosofía práctica, una cooperación, fomentar una cooperación humana para alcanzar óptimos deseables y una solidaridad cordial, madura, sentiente y reflexiva orientada al empoderamiento de las personas. Muchas gracias por su atención. Tengo 10 minutos para preguntas. Bueno, alguien ha conocido a explicar. Y voy a proponer ese libro que no deja de tener su complicación. Por un lado, Kahneman lo dirá en el Nobel y está en 1992. Luego, un poco por alusiones, cuando comentabas que no estaba de acuerdo con lo que decía, bueno, pues, oye, enhorabuena por la charla, me gustó mucho, es un trabajo. Y difícil de hacer esa panorámica en un tema tan complejo de ese calado, en 45 minutos, claro, transparente, enhorabuena. Decías que no estaba de acuerdo con Acuña en relación con su afirmación, que será más conmigo. Que está de acuerdo más conmigo que con él, porque él sí que le da el valor a la educación, que yo también le doy. Pero la verdad es que yo mencioné en el libro La tabla rasa y he mencionado que el 5% de psicópatas, y ese 5% de psicópatas no se les va a educar. O sea, no hay manera de educar al 5% de psicópatas. ¿No? Arresto, siguiendo con la línea de Acuña, la solidaridad varía. Él ha mencionado valores del 40-60%, claro, todo aquello que dependa de la experiencia del aprendizaje, que se pueda modular, se puede con la educación, que se puede ayudar con la educación, lo ha dicho él. No estamos de acuerdo en absoluto. Yo estoy muy de acuerdo en general con Carlos, nos conocemos hace mucho tiempo y hemos compartido bastantes guerras. Entonces, lo que se pueda modular, pues se podrá modular con la educación, la medida que le tendrá, pues, de la plasticidad, de la experiencia, etcétera, dentro de esa norma. Lo que pasa es que, cuidado, que la educación no es la escuela, la educación es la calle, es toda una serie de cosas, y a lo mejor en la escuela pues se puede y tener un valor ínfimo en relación con lo que se transfiere a un niño o a un adulto. Yo no estoy nada de acuerdo con esas visiones angelicales de los niños no mienten, los niños son, los niños mienten, y los que tenemos niños sabemos que aquí, que van a la suya, porque son supervivientes, pero eso no es un conflicto. Yo quería hacer mención de dos temas en concreto. A mí me gusta mucho tu exposición, me gusta mucho la de Carlos, son temas muy difíciles, yo lo sé, pero hay una laguna en medio, que es cómo funciona el cerebro. O sea, desde hace unos años en neurociencia, yo soy neurocientífico, la neuroimagen ha ido teniendo cada vez un impacto mayor. Pero la neuroimagen no tiene una solución espacial ni temporal para darnos una idea de cómo funciona el cerebro, no la tiene. Las técnicas de neuroimagen o de imagen médica en general están diseñadas para el diagnóstico y están viniendo siendo aprovechadas para la investigación, pero incluso aunque no tengo una relación, un montón de células y cosas así, no llegan a tener una solución temporal casi nunca como para dar una idea de cómo funciona el cerebro. Y por otro lado, hay una cosa que yo cuento a mis alumnos en clase todos los años, y es que nosotros aquí dentro no tenemos ni la imagen que estamos viendo, ni las palabras, ni existe el amor, ni el dolor,
y la emoción y la solidaridad, todo eso no existe. Aquí nosotros tenemos interfaces que convertimos el mundo real en patrón de actividad eléctrica de las neuronas, que al final se manifiestan en esas imágenes, y lo que muestran es un neolocalizacionismo. Estamos volviendo a Broca, al cerebro de Broca, 150 años después, porque en el tema es que cuando se ilumina, entre comillas, porque luego se ilumina, son grises, es un color, cuando sale en rojito, cuando pintamos en rojo, la zona no más activa, pues eso quiere decir que en determinada condición, pues entonces la corteza oculo lo que sea, está más activa. ¿Eh? Pero es lo que quiero decir, que lo que está en medio son los patrones de actividad eléctrica. Esto tiene trampa, porque los patrones de actividad eléctrica no tiene en principio semántica conocida, por un lado. Y por otro lado, como no le podemos llamar una cosa amor, ni orgullo, ni solidaridad, ni compasión, y como resulta que hay dos cosas que son emoción y sentimientos, claro, se ha empezado de sentimientos, y le decía lo como interpretamos, esta forma de llamarle, que es el valor asignado a una emoción. Uno en un momento dado, uno puede hacer un cambio de asignación de valor a una determinada emoción y que pase de ser solidaridad a todo lo contrario. Y ese es cómo funciona el cerebro, no funciona con imágenes ni con la expresión verbal que nosotros damos de la interpretación de nuestros actos. Como he dicho con otras palabras, hoy te lo he dicho cada vez, y es que nos está quedando siempre sin analizar todo lo que está en medio, que es lo más importante. Insisto, cuando yo aquí te estoy viendo, yo no te tengo aquí en mis ojos o en mi corteza occipital. Yo tengo un patrón de actividad eléctrica y neuronal en lo que se ha convertido el color, la profundidad y todo eso. No existe la imagen aquí dentro, no existe el sonido, no existe el amor, ni existe el dolor, no existe. Patrón de actividad eléctrica y no hay más, aquí dentro no hay nada más. Punto, el punto de ese para y lo digo solamente, no es una crítica, ni mucho menos aquí, ni a nadie. Es que en líneas generales, en todo este ámbito, se está quedando sin analizar lo verdaderamente importante que es lo que está en medio. Por lo demás, son interpretaciones. Luego, la otra, hay que tener cuidado con una cosa. Vamos a hacer una pregunta: ¿qué es la inteligencia? No, de aquí al de libro, es una cosa muy simple. La inteligencia es la herramienta que tenemos los humanos para establecer relaciones causa-efecto y poder desarrollar acciones predictivas, estimar qué es lo que va a pasar, en lo que no pueden hacer los animales. Lo que hace nuestra corteza prefrontal. Claro, en ese establecimiento de relaciones causa-efecto, lo que va a suceder con la cooperación o con el altruismo, quitando al general, ¿no? El general, es que la gente se va a comportar siempre como grupo, porque solamente va a actuar de forma altruista con aquellas personas porque puede desarrollar una acción predictiva de que más o menos le van a responder. Y no es que sea esto egoísta, es que se puede esperar con muchos altruistas dentro del grupo. ¿Me explico? Sí, ¿eh? Porque dentro del grupo tú puedes predecir cuál va a ser la conducta de los que te rodean y con el grupo no. Sí, es un poco lo que dicen las teorías, ¿no? De la reciprocidad, ¿no? Al final estamos generando, pues eso, una predicción de lo que puede pasar. De eso no he comentado yo. El egoísmo recíproco, que no me he puesto yo porque no tiene nombre, de Frank, por ejemplo, que viene a decir eso. Lo que hacemos es una reputación basada en comportamientos morales que el día que llegue un cierto momento límite en el cual va a desaparecer, por ejemplo, una sociedad o lo que sea, solo los que tengan, que puedan entrar en la colaboración, los cuales se ayuden entre sí, porque no van a poder ser todos, sobrevivirán. En ese momento, ¿con quién vas a colaborar? Pues con los que hayan ido paso a paso, ¿no? Durante muchos años, generándose una buena reputación basada en cuestiones morales. Pues bueno, estás ahí, a lo mejor no sucede, pero si llega ese momento, pues los que han generado una buena reputación pasarán se salvarán, ¿no? Y es muy interesante, estoy totalmente de acuerdo y como he dicho antes, lo he tomado como un halago porque nos conocemos desde hace tiempo y te admiro, ¿no? Si puedes, en un principio. Pero no te parece tampoco, ¿no? Bueno, nos conocemos, si es verdad, hace un par de años y... No, hay más preguntas, más cuestiones. Quedan 2 o 3 minutos para la siguiente. Ahora aquí. José Luis. Gracias. Bueno, yo felicito a Patricio.
y decirte, bueno, que es una muestra de la gente que tenemos tan preparada en el comité y de la que nos sentimos orgullosos. Yo, la verdad es que me ha puesto muy difícil lo de preguntar, porque a ver quién se mete, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a reincidir en lo que decía antes, es decir, hemos llegado a la conclusión de que la solidaridad o las conductas solidarias tienen una base neurobiológica que desencadena una respuesta de recompensa, y ahora Patrici nos habla de que estas conductas tienen un origen multimotivacional, que ha dicho. Ha hablado de algo que me parece interesantísimo, que es la reciprocidad, de lo que también se había hablado en la conferencia anterior, y yo vuelvo a tratar de contestar la pregunta de si la solidaridad se hace. Entonces, es verdad que a lo que ha comentado Juan Vicente Sánchez, que ha sido muy interesante y que es muy difícil entrar en un debate con él porque tiene mucho conocimiento, pero mi reflexión es, por ejemplo, cuando nosotros los médicos hacemos un electro, sabemos que cada derivación está mirando el corazón desde un punto de vista diferente. O, no importa, yo puedo definir una silla y dependiendo del punto de vista del que a mí me voy a definir una cosa u otra. Es decir, yo creo que la ciencia del comportamiento sí que tiene mucho que decir aquí. Y la ciencia de la educación yo creo que sí que tiene mucho que decir aquí. Y que todo el lenguaje no está en manos de la ciencia de la investigación neurofisiológica. Es decir, que podemos estudiar el cerebro, que podemos ver su activación neuronal a base de técnicas de resonancia funcional, por ejemplo, de neuroimagen, pero yo creo que la gente que se dedica a la educación tiene mucho que decir sobre el comportamiento humano y que esto no se puede despreciar simplemente porque la actividad cerebral no se compruebe. Y yo vuelvo a hacer la pregunta a Patrici. ¿Desde el punto de vista educacional creéis que la solidaridad se construye? Creo que sí. Creo que se puede construir, por supuesto. Los niños no... Parece ser que aprenden, ¿no?, los patrones de reciprocidad cuando empiezan a evaluar, ¿no?, lo que tienen alrededor. Primero son altruistas, según Michael Tomasello. Yo no sé si es ese momento un salto cualitativo del cerebro y entonces aparece la reciprocidad, pero parece ser que no, que se va aprendiendo. Y por la noticia que es un estudio, al fin y al cabo, ¿no?, de una socióloga, la noticia que había comentado yo antes, las personas más solidarias suelen ser personas que tienen, por ejemplo, que están metidas en ONGs, que trabajan, por ejemplo, en el sistema sanitario, etcétera, etcétera, ¿no?, que conocen la necesidad, que son comprometidas. Luego, esto nos puede dar pistas de que sí, de que se aprende la solidaridad también, ¿no? Yo al menos creo que sí, y creo que una buena forma es introduciendo esos estudios, ¿no?, introduciendo esos patrones dentro del aula, ¿no? El aula, evidentemente, también es, como ha dicho antes, el profesor también tiene que ver con el aula de casa, ¿no?, del aula social, del aula de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Esto es todo un aprendizaje. El niño no aprende solo en la escuela, es todo un aprendizaje, ¿no? Pero yo creo que sí, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que se hace. Puede ser que alguien nazca más reciprocador que otro, alguien más egoísta que otro, pero al final yo creo que podemos modular un poco los comportamientos. Ahora, hay otros que no se pueden modular. El que es sociópata normalmente es muy complicado de modular. Bien, pues muchas gracias de nuevo y damos paso a la siguiente. Gracias. Para continuar con estas jornadas, yo tengo el placer de presentar a la doctora María Caso. Ella es... Elena Feca. ¿Ah, sí? Pues os decía que tengo el placer de presentar a la doctora María Caso. Ella es de aquí de Castellón, que vive y trabaja en Alicante. María es pediatra, trabaja en la unidad de oncología infantil del Hospital General Universitario de Alicante y además posee una amplia formación y experiencia en el mundo de la bioética y es máster en bioética por la Universidad Complutense de Madrid. Además es miembro del Comité de Bioética del Hospital. Miembro de los grupos de trabajo de bioética de la Sociedad Española de Pediatría y de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Y hace una importante labor de docente y de difusión en el campo de la bioética, especialmente en pediatría. Ha participado en numerosas jornadas y cursos acerca de la bioética. Y también ha participado en numerosas publicaciones en ese campo. Más allá de eso, además, de forma paralela, ha desarrollado una importante labor en el campo de la solidaridad. Es máster también
voluntaria y es coordinadora nacional de pediatría en la Fundación Vicente Ferrer, la red de numerosas estancias en la India. Bueno, vamos a explicar un poco cuál es su experiencia. Ella nos va a hablar de la bioética y la solidaridad desde una perspectiva más práctica, desde la perspectiva de quien está trabajando día a día desde la solidaridad. Doy paso ya a María. Tenemos micrófono, por si yo no sé qué quiero. Bueno, para empezar, agradeceros al Comité de Bioética de Castellón, me parecéis impresionantes. La confianza demostrada en darte la posibilidad de cerrar estas jornadas, porque además he tenido la oportunidad de asistir desde el principio. Y bueno, habéis todavía superado el concepto que yo tenía de este comité y he sentido además un acogimiento muy cálido cuando he llegado. ¿Se la presenta con claro? ¿Se la hemos dejado ahí? ¿Esta? Esta es. Y no está mal, está mal. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Belén por su presentación también. Cuando ya me propuso venir aquí, pues evidentemente no me podía quedar porque la conozco mucho, porque le tengo mucho afecto, porque trabajamos juntas en el campo de la bioética y porque además soy de Castellón. Entonces aquí tengo mis raíces. Pero es que además, hace no mucho, tuve la oportunidad, por privilegio, no sé muy bien cómo llamarlo, de pasar varios días en este hospital en calidad de acompañante de un paciente cercano. Y esto nos da a los profesionales la oportunidad de ver las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema sanitario desde un punto donde raras veces nos colocamos, que es al otro lado de la cama, como pacientes. Y esto nos ayuda a reflexionar y yo creo que a aprender a ser cada vez mejores profesionales. Bueno, esta mañana el decano de la facultad ha hecho una introducción, también me ha parecido pensada especialmente para mi charla. Se han hecho ya muchas cosas, yo creo que voy a repetir algunos conceptos, pero voy a intentar darle, pues, en fin, mi enfoque particular. Yo estoy muy de acuerdo con Patricia en muchas de las cosas que le ha comentado. Creo que la solidaridad la llevamos dentro, es un germen, indiscutiblemente hay que tener cierta predisposición, pero como otras muchas facetas humanas, se puede cultivar, se la puede hacer crecer y la podemos desarrollar de una manera proactiva. ¿Y qué es esto de la solidaridad? Bueno, para empezar os propongo un ejercicio. Vamos a cerrar los ojos todos, cerrar los ojos y pensar... imaginaros qué es lo primero que os viene a la mente cuando yo pronuncio la palabra solidaridad. ¿Vale? Bien. Aquí se ha hablado ya de muchas cosas. ¿Os ha venido algo parecido a esto? ¿O similar? ¿A cuántos? Muy bien. ¿A alguien le ha venido algo parecido a esto? ¿Y a esto? Muy bien. Y es que, como ya os he comentado, hay muchos tipos de solidaridad. La solidaridad tiene múltiples facetas. Por ejemplo, la solidaridad actual. El reciente alud de Colombia, el terremoto doble de Nepal, el naufragio de 700 inmigrantes en el Mediterráneo, el vertido de fuego en Canarias, el ataque aéreo, el ataque terrorista en aquel museo de Túnez, que seguro que casi que os habéis olvidado. Pues todo esto no hace ni 3 meses que ocurrió. Y es que, mientras preparaba esta charla, esta diapositiva la he tenido que renovar 4 o 5 veces, porque cada vez que sale un nuevo acontecimiento, parece que los demás se quedan atrás. Y finalmente quedan para el sentimiento de los directamente implicados o familiares muy cercanos.
Y tenemos también una solidaridad en el tercer mundo, en los países en vías de desarrollo, la que queda fuera. Es la solidaridad de las grandes hambrunas, las grandes catástrofes, la pobreza, el hacinamiento, los conflictos armados, los éxodos, los refugiados. Esto es una solidaridad sin rostro. Es una solidaridad que se nos acerca, nos sienta muchas veces en el diario, a la hora de la cena, nos desencadena ciertos sentimientos, incluso a veces repugnancia o incomodidad, y luego pasa. Pasa y nos deja viviendo en nuestra vida de acomodados y con nuestras miserias cotidianas. Pero también aquí, en nuestro primer mundo, si miramos a nuestro alrededor, hay muchos motivos para sentirnos solidarios. Las guerras, los terrorismos, la crisis económica, que ahora está muy en la palestra. Y aquí también hay catástrofes, también hay grandes catástrofes naturales. Pero todos sabemos que un terremoto en San Francisco no tiene las mismas repercusiones que un terremoto en Nepal. Esto es un punto para reflexionar. Pero vamos a acercarnos más a esta solidaridad sin rostro de las grandes catástrofes. Vamos a ponerle ya un poquito de rostro. Esto es lo que tenemos alrededor. Nuestros ancianos, la vecinita enferma, los discapacitados del colegio que está en el barrio, nuestros pobres, pero también los pacientes que están en nuestras plantas, los que vienen a nuestras consultas, mis niños de la unidad de ecología con los que trabajo a diario. Estos ya tienen rostro. Y bueno, fijaros lo que pasa. A esta solidaridad sin rostro que nos entra generalmente por los medios de comunicación, vamos a centrarnos en el circulito rojo y si lo acercamos, lo que tenemos es esto. Y tenemos esto porque la manera de despertar los de verdad sentimientos y emociones es poner rostro a los sin rostro. Esto ya lo decía Emmanuel Levinas, un gran filósofo y bioeticista, cuando dice que es el rostro, la cara del otro, lo que marca esa diferencia. El ver el rostro del otro nos despierta un sentimiento de compasión. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Resulta un soldado, resulta mucho más fácil disparar desde la trinchera que cuando se encuentra cara a cara con el enemigo. Es el rostro, es la cara, lo que nos acerca, lo que nos asemeja y lo que marca esa diferencia. Bien, y aquí ya podemos pasar a dar algunas definiciones que ya se han comentado. Desde luego es un valor fundamental de nuestra condición de seres humanos y es uno de los pilares donde se asienta hoy la ética moderna. Es un sentimiento a través del cual las personas se sienten, se reconocen unidas, compartiendo obligaciones, intereses e ideales. Pero con el sentimiento no es suficiente, nos hace falta la acción. Entonces podríamos decir que es el conjunto de prácticas compartidas que reflejan un compromiso colectivo de grupo de asunción de costos financieros, sociales, emocionales, para ayudar a otros. Y esto que se traduce en acción, pues es evidente que no es solo una cuestión de efectos. Pero también conocemos la solidaridad como la ayuda altruista, generosa y desinteresada, sin esperar nada a cambio. Esto ya lo hemos hablado mucho, ya hemos dicho que el que da siempre recibe, o sea que el hacer el bien siempre nos reporta beneficios, siempre nos da una recompensa, aunque solo sea la propia satisfacción personal. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros trabajos cotidianos remunerados, los que nos dan de comer? Dejo ahí otro punto de reflexión. Y vamos a ver en qué se asienta la solidaridad. Tiene tres pilares fundamentales, que son el encuentro con el otro, la persona que va en busca de otra persona, que se encuentra en una situación de fragilidad, en una situación de vulnerabilidad. La actitud combativa,
que es el esfuerzo por superar nuestras propias debilidades y que se transformará en acción solidaria, y el asombro, la reverencia, la capacidad de ver la realidad, que esto es lo que conocemos como sensibilización. Bueno, el ser humano, como ente relacional que es, tiende hacia los demás. Y en esa apertura, que puede ser egoísta, si yo doy, recibiré, nos abrimos hacia la solidaridad. Es la experiencia de encontrarse con el mundo del dolor y del sufrimiento y no sentirnos, no quedarnos indiferentes. Y que duda cabe que esto reporta un beneficio siempre a las dos partes, porque la plenificación del ser humano, de su dignidad, nunca se puede hacer en solitario, solo se puede desarrollar en nuestra interacción con los demás. Y bueno, ser voluntario, que se asemeja un poco, ¿no?, a cuando pensamos soy solidario, ser voluntario significa ser agente de cambio, de transformación. Pero el voluntario sabe que esto no se puede conseguir sin sufrimiento. Sabe que tiene que pagar un coste, que tiene que sacrificar parte de sus gustos, de sus opciones, en ayudar a los demás. Pero también sabe que esto le reportará una inmensa gratificación. Es la típica frase de los voluntarios que siempre dicen: he recibido mucho más de lo que he dado. Y es verdad, cuando se hacen experiencias solidarias, uno siempre recibe un gran baño de humildad y tiene experiencias muy personales que, bueno, nos ayudan a resituarnos, a resituarnos en nuestro lugar de nuestro mundo cotidiano, a darnos cuenta de nuestras tonterías y a colocar, a recolocar nuestra escala de valores. Esto es lo mismo que cuando se escala una montaña. El esfuerzo de subir a un pico se ve grandemente recompensado con llegar a la cima y observar toda la inmensidad, toda la universalidad desde la cima. Y bien, el despertar de la conciencia a la realidad que vivimos, el ser conscientes de esa realidad, es lo que nos permitirá identificar los valores del otro, identificar su necesidad de ayuda, su dignidad. Y es un paso indispensable para la acción solidaria. Bien, ya vamos a analizar la bioética. La bioética es una disciplina que hoy en día, en el siglo XXI, tiene un amplio horizonte de temas para ser debatidos, para pensar, es prácticamente inacabable. Y entonces yo quiero detenerme aquí en sus debilidades, en que veamos cuáles son sus riesgos, ¿no?, en qué se puede convertir y qué es lo que no es. La bioética no es casuística. Entendemos por casuística la tentación de reducir a casos los conflictos en base a tomas de decisiones que pueden ser racionales, pero no tienen por qué ser razonables, y que esto deja de lado el valorar correctamente las circunstancias, las consecuencias y, sobre todo, los valores de las personas. Por ejemplo, acude un niño de 15 años a urgencias sin sus padres, en situación de intoxicación alcohólica. Entonces, el protocolo dice que los menores de 16 años que no vengan acompañados de sus padres, lo primero que vamos a hacer es llamar a los padres y que hasta que no vengan los padres no lo atendemos. Pues estamos perdiendo ahí una oportunidad de ver cuál es la motivación que le ha llevado a ese niño a beber, en qué circunstancia estaba, qué pasa, qué relación hay con sus padres. No se puede encasillar todo en un caso clínico. Pero la bioética tampoco es legalismo. Esto es la tendencia a recurrir a una interpretación rígida de las leyes. Por ejemplo, paciente de 40 años con una insuficiencia renal crónica, en situación de diálisis renal y en espera de un trasplante de riñón que no llega. Ese no tiene buen samaritano.
Y entonces de repente decide que ya está harto de vivir así, que no quiere que le dialicen más. Como la ley de autonomía del paciente dice que el paciente tiene derecho a decidir sus opciones terapéuticas y este señor viene y dice que no se quiere dializar más, pues no le dializamos más. Bueno, aquí estamos perdiendo la oportunidad de la búsqueda de lo óptimo, la deliberación ética que nos llevará a ver en qué circunstancias está el paciente, qué es lo que pasa, cuáles son sus valores, y probablemente ahí descubramos alguna motivación que puede ser soslayada. A lo mejor simplemente está atravesando una fase de depresión. La bioética tampoco es charlatanismo, pero sí que tiene el riesgo de dejarse atrapar en polémicas sensacionalistas cuando aparece en la prensa amarillista temas relacionados con la eutanasia, la clonación, los embriones, los trasplantes de donante de vivo, todas esas cuestiones. Entonces, sí, hay que tener la mente abierta, tenemos derecho a la pluralidad de opiniones, pero hay que argumentar con mucha precisión los argumentos los diferentes argumentos tienen que tener una fundamentación muy sólida de por qué son. Tampoco eso es lo mismo, aunque parece que está de moda. Y bueno, y hay temas pues de política, de económica, de tal, que se tachan de bioéticos y no lo son, ¿eh? Tienen un trasfondo ético, eso sí, pero no son bioética. Y por último, el riesgo de la pérdida de la falta de asombro. Ya hemos comentado que la capacidad de reconocer la realidad nos ayuda a ver los valores del otro. Y bien, y desde este punto, la bioética puede ayudarnos a mantener viva el alma de la... la solidaridad puede ayudarnos a mantener viva el alma de la bioética que no debemos perder. ¿Y cómo hace esto? Bueno, pues a través del encuentro con el otro, resitúa a la persona en el centro, en el foco de atención de la bioética, considerando dona como un fin en sí mismo y no como un medio. A través de su capacidad de asombro, promueve una mayor atención a la realidad. Y en base a todo esto, y a través de la acción deliberativa, que como sabéis es la acción princeps de la bioética, nos dará una visión más encarnada de la realidad, basada en consecuencias y basada en los valores de la persona. Y es que la solidaridad junto a la justicia y la honestidad componen el trípode de la bioética, confluyendo en la responsabilidad. Responsabilidad de todos, y que en el siglo XXI tiene que ser una responsabilidad moral, una responsabilidad personal y colectiva hacia nosotros y nuestro entorno, hacia la sociedad, hacia la humanidad entera, hacia el medio ambiente y en defensa de la protección del planeta. Y así pasamos del modelo clásico de solidaridad, que es un modelo vertical. Yo, que soy el solidario, me coloco arriba y entonces doy al que está abajo, que está en una condición de inferioridad, y recibe. El que recibe tiene una actitud pasiva y bueno, yo tengo la costumbre de que como puedo, ayudo. Pues pasamos al modelo horizontal de solidaridad, en el que nadie está arriba y nadie está abajo, estamos las personas unas enfrente de la otra, todos damos, todos recibimos, todos enseñamos, todos aprendemos y todos sacamos un gran beneficio de esta reciprocidad. Esto es un modelo mucho más bioético y mucho más del siglo XXI. ¿Y cuáles son los niveles de la solidaridad? Hay un nivel interpersonal, que es el persona a persona. Se basa un poco en la identificación con el otro, en el sentido de que yo me puedo ver en la misma situación. Sería el ponerse en los zapatos del otro. Yo ayudo, porque si me pasara lo mismo, pues me gustaría estar ahí. Y luego hay la solidaridad grupal, que es el compromiso colectivo en pro de una misma causa. Estos son todas las asociaciones de enfermos, fundaciones,
y las ONGs. Y el tercer nivel es el nivel institucional, que es el nivel realmente formal. Es el nivel de los países, de los estados, en los tratados internacionales y los compromisos que adquiere el Estado. Aunque los dos primeros niveles son cambiantes, puedo estar, puedo no estar, hoy soy solidaria, mañana no, cuando se alcanza cierto rango en el nivel internacional es inamovible. Y es el nivel que la sociedad necesita para poder exportar la solidaridad al mundo entero. Bien, con todo esto, vamos a pasar a ver los modelos de solidaridad que nos propone Alan Moodle. Él está preocupado por el hecho de que hoy hay ciertas formas de solidaridad que carecen de contenido moral y piensa, como Patricia y como yo, que hay que incluirlo en la educación, en las escuelas, porque se puede ejercitar. Y entonces, para empezar, él hace un análisis del panorama actual mundial, desde el punto de vista político, económico y social, que aunque hace ya casi 20 años se lo escribió, está en plena vigencia, y que lo define como el peso de la realidad, el peso de la realidad que desborda en diferentes dimensiones. Por ejemplo, el peso del norte frente al sur se articula en forma de desigualdad que es necesaria para que el bienestar del norte se mantenga intocable. El peso del límite del crecimiento económico es el fracaso de la globalización para garantizar no solo la supervivencia, sino no, más allá del bienestar, simplemente la supervivencia de toda la humanidad. No se puede exportar el nivel de consumo que tenemos en Occidente. El peso de la sociedad postindustrial. Parte de la dualidad que se genera con el desarrollo de los procesos industriales, y entonces, además de que incrementa la brecha norte-sur, revela un cuarto mundo, el mundo de los colectivos marginados, los que están fuera del proceso de producción, los náufragos del sistema. Incrementa muchísimo en las bolsas de pobreza de los países desarrollados. Pero también está el peso del pensamiento único, influenciado directamente por los medios de comunicación de masas, que aunque sí consiguen cierta uniformidad de hábitos y costumbres, se manifiesta como forma de totalitarismo mental y una vez más contribuye al incremento de la brecha norte-sur. Y por fin el peso de la cultura posmoderna. El fracaso del proyecto ilustrado, la falta de referentes, políticos, éticos, incluso religiosos, reduce a la sociedad a un consumismo de realidades virtuales y a la manipulación por este pensamiento público. Nos disminuye un poco la capacidad de crítica porque nos vemos inmersos en todo ese mundo virtual que nos manipula. Y Alan Moodle plantea cuatro modelos de solidaridad. El primero es el modelo de solidaridad como espectáculo, que se puso de moda en los años 60, primero con canciones de algunos cantantes que las pusieron a disposición de las ganancias obtenidas a través de esto, ponerlas para causas solidarias. Y ha evolucionado a festivales y a maratones televisivos. El foco son las desgracias puntuales y el estímulo es despertar una reacción emocional inmediata. Cuanto peor, mejor. El resultado es que la gente participa en el momento del maratón, en el caso de los festivales, soy solidario mientras me divierto. Y la crítica es que se hace el consumo de solidaridad desde un horizonte sociopolítico del mantenimiento del desorden. No va a las causas y no intenta solucionar nada. Desde el punto de vista ético, nos revierte al altruismo indoloro, el que es un término de Kipovetsky,
en una sociedad que ha perdido el concepto del deber, el sacrificio y el esfuerzo. Lo que prepondera es la autonomía individual. Yo elijo cuando soy solidario y cuando ya se ha acabado, pues ya no soy. Esto últimamente ha derivado en las campañas de recogida de alimentos y de colectivos así rápido para el tercer mundo. Bien, la solidaridad como campaña es prima hermana de la anterior, pero se focaliza en casos de máxima urgencia o aprovechando situaciones especiales, como Navidad. El proceso de la ayuda humanitaria, la acción humanitaria, empieza y termina en sí misma, con lo cual atiende a una puntita del iceberg, pero tampoco se sumerge a ver cuáles son las causas que producen los problemas. No va a la búsqueda de las causas estructurales que son las que hay que tocar para que pueda mejorar las condiciones de otras sociedades. La crítica que se le puede hacer es precisamente esa, que no se inserta en procesos de acción, reflexión, acción, se queda simplemente en la primera acción, hago, lo dejo y me voy. Y en cuanto al fundamento ético, aparece aquí una moral sentimental mediática, es el poner rostro a los sin rostro, que, por ejemplo, el apadrinamiento masivo de niños responde a este modelo y tiene una clara intención de recaudación de fondos. Porque la acción humanitaria por sí sola no puede resolver ninguna crisis. Necesitaríamos situarnos en el nivel 3 que comentábamos antes, de la solidaridad internacional. Y bueno, yo aquí quiero añadir, como evolución natural de los dos anteriores, lo que me ha dado a llamar cibersolidaridad. Las redes sociales están absolutamente llenas de enlaces a retos solidarios de todos los gustos y de todos los colores. Me cansé de buscar. Pero es que hasta Telefónica y casi todas las entidades financieras tienen una fundación, entre otras cosas porque desgraba. Entonces, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Estamos ya en la época del ciberacoso solidario? ¿Estamos en una intoxicación solidaria? ¿Esto nos va a hacer más solidarios o nos va a hacer menos? Yo creo que es otro punto para reflexionar. El tercer modelo que propone Aranguren es el modelo cooperación. Esta es lo que conocemos como cooperación al desarrollo y que lo desarrollan pues, prácticamente todas las ONGs y la mayoría de los estados del norte. Aquí el valor es el altruismo de profesionales que ponen al servicio de las poblaciones beneficiarias su saber, sus técnicas para reconstruir, para ayudar, para empoderar. El riesgo es que al considerar la ayuda, al considerar este modelo como un fin en sí mismo, se pierde la perspectiva de cambio social. Desde el punto de vista bioético, entra dentro de lo que conocemos como la ética del consenso y lo que se busca es un consenso entre las ONGs y la contraparte local. Pero la crítica es que generalmente, o sea, es muy fácil caer en moverse desde patrones universales, desde patrones culturales occidentales. Y entonces se establecen proyectos desde el punto de vista del marco lógico, que son proyectos básicamente economicistas. Y aún de manera inconsciente se menoscaba lo que es de verdad la participación y la capacitación local. No se tiene en cuenta la vida real, el dinamismo vital de las sociedades a quien va dirigida la acción, que son los que tienen que promover la necesidad de la ayuda humanitaria. Y el cuarto modelo que propone es la solidaridad como encuentro. Esto es un paso más allá de la solidaridad como cooperación. Y hablábamos antes de el encuentro persona a persona, pues es esto, es un despertar de la conciencia. Esto es lo que dice yo el sobrino, encontrarse, enfrentarse con el mundo del sufrimiento y la injusticia y no quedarse indiferente, que eso nos mueva. Desde este punto de vista, si somos conscientes a la realidad,
sí que podemos vivir haciendo de la solidaridad uno de los pilares de nuestra vida cotidiana, de nuestro proyecto básico de vida. Este modelo también trabaja con proyectos, pero la diferencia fundamental con el anterior es que el proyecto no es un fin en sí mismo, sino un medio de crecimiento y desarrollo de la población a la que va dirigida la ayuda. Y desde el punto de vista ético, es el encuentro con el otro, la alteridad. Pero el reconocimiento del otro no solo como semejante a mí, sino como diferente. Y somos diferentes porque el otro está en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad. Y eso nos sitúa en una situación un poquito asimétrica. Y esto es así porque la conquista de la propia autonomía pasa por un proceso de realización personal, individual, en el que hay que implicarse y hay que mojarse. Entonces, esta es la vía que hay que facilitar a la población de ayuda para que sean ellos los que desarrollen su propia autonomía. La crítica que se le podría hacer es quizá a las ONGs de permanencia por el hecho de insertarse en una sociedad que en principio no es la que les corresponde. Pues bueno, yo he traído como modelo la Fundación Vicente Ferrer, que conozco bien, que es una ONG de este tipo. Este es el modelo de solidaridad como encuentro. Es el modelo en el que intentan moverse casi todas las ONGs y es el modelo pues, más adecuado para la cultura en la que estamos. La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de permanencia que trabaja en Anantapur, en India, en una de las zonas más deprimidas de allí, con las siguientes premisas. La preocupación por los más pobres y necesitados, trabajar más allá de la obligación, perseguir la excelencia en el trabajo e intentar llegar al mayor número de personas necesitadas posibles. Anantapur es una región de la India que tiene una superficie bastante similar a la de Cáceres, pero la población se multiplica por 10. La tasa de natalidad es el doble que la nuestra, pero la de mortalidad infantil se multiplica por 15. Es una ONG en expansión que se desarrolla en una zona que conocéis bien. La India es un país que se caracteriza por su inmensa pobreza. Bueno, todos sabemos un poco cómo es y donde la infancia tiene un papel central, fundamental. La infancia en realidad está en su eje central, la ves por todas partes. Y aquí es donde la Fundación desarrolla su programa de desarrollo integral en base a pilares fundamentales para el desarrollo social. Hace un hincapié muy especial, muy cuidadoso y muy sensible con las personas que tienen discapacidad y tiene una red sanitaria importante. Pero empezó así. Estos eran los primeros dispensarios de la Fundación y hoy en día cuenta con 3 hospitales y un centro de atención para el HIV. Hay un hospital infantil anexo al hospital de Batalapalli, que es el más grande de la Fundación, que es donde yo trabajo básicamente, que tiene estas instalaciones, una unidad de neonatos grande con una UCI y una UCI pediátrica, y estas son las habitaciones, las salas de ingreso, la unidad neonatal y la unidad, los intensivos pediátricos. Y si comparamos las instalaciones con un hospital similar del gobierno, esto es una UCI de un hospital de gobierno, el hospital de gobierno de Anantapur, y esta es la de la Fundación. Aquí las diferencias son obvias. Pero si nos vamos a las unidades neonatales no son tan obvias. Esto lo ves y dices, bueno, pues no está mal. Aunque si os fijáis, aquí hay 2 niños en cada incubadora, en cada ward. Bien, esto es así porque el gobierno indio tiene ahora un proyecto de mejora de salud materno infantil y entonces están dotando desde el punto de vista del equipamiento todas las unidades neonatales. Pero este dotación de equipamiento no va para nada en paralelo con una implementación de los profesionales que entienden estas unidades. Entonces tú te llegas aquí y resulta que no hay un neonatólogo, es atendido por 2 enfermeras que no saben manejar muy bien estas situaciones.
y la mortalidad en los hospitales de gobierno, que son los centros de referencia de los sitios de tal, es mucho más alta que la mortalidad que hay en la Fundación, por ejemplo. Bueno, como en todas las ONGs, allí tenemos dificultades culturales, sobre todo relativas a la situación de la mujer. Dificultades tecnológicas, sobre todo por la desproporción entre, a veces, los recursos que tenemos y la falta de preparación para utilizarlos. Y una escasez de recursos, sobre todo humanos, y sobre todo necesidad de formación de forma constante. Bueno, esto es una comparativa, a mí me gusta mucho traer esto, de nuestro hospital con el hospital de Castellón, que como veis son bastante similares, aunque en Matalapari pues hay una media de 7.000 partos anuales y aquí 2.000 y el descenso. Las camas pediátricas son prácticamente los mismos, las camas en la UCI son prácticamente las mismas, pero mientras en Matalapari tenemos 6 pediatras y 4 o 5 medical offices, que son médicos recién terminados de la carrera, aquí entre pediatras, que son 20, y residentes son 36. En La Plaga pues es mucho más pequeño, pero hay muchos más pediatras que allí. Estas son las dificultades que nos encontramos allí. Que duda cabe que la complejidad de la asistencia es un poquito diferente, pero se están haciendo grandes avances y, sin embargo, pues recursos humanos tenemos pocos. Y aún así, tenemos logros importantes. Entonces, esto es una gráfica que me gusta mucho porque representa la disminución de la mortalidad infantil en la UCI neonatal de Matalapari en un año, consecuencia simplemente de que pusimos un neonatólogo a la dedicación completa. Este es el equipo con el que trabajamos. Paula es la enfermera que tenemos ahora destacada allí como cooperante, lleva ya 2 años y medio. Javier y yo somos los coordinadores y el resto es el personal local. Y seguimos ahí, seguimos con unos objetivos claros de mejorar la salud neonatal y pediátrica. El programa muy bonito que estamos trabajando junto con los obstetras para mejorar la atención al parto, pues la atención al embarazo y al parto es absolutamente determinante de la salud del recién nacido. Y bueno, en este contexto necesitamos voluntarios, necesitamos pediatras, necesitamos enfermeras, matronas. Entonces aprovecho aquí para dejaros mi correo electrónico y para invitaros a que visitéis la página de la Fundación. Esto es una gotita en el océano. Pero bueno, el océano se forma de gotitas. Pues hay que poner la nuestra. Y esta es mi casa. Yo cuando era pequeñita vivía aquí, antes de que se convirtiera en la Cámara de Comercio, vivía aquí. Entonces, una puerta que está cerrada, pero que la podemos abrir para entrar hacia la solidaridad que buscamos. Porque en el siglo XXI tenemos que defender la solidaridad en un mundo global. Somos todos responsables de lo que pasa en el planeta. Y tenemos múltiples problemas para preocuparnos. La pobreza y el hambre en el mundo, las enfermedades de los países pobres, los derechos de la infancia, de inmigración, los derechos de la mujer, las formas de esclavitud sumergidas, la protección del planeta. En definitiva, todo situaciones de clara violación de los derechos humanos. Y es que la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos destaca la solidaridad en relación a la ética como un pilar básico de la cooperación. Pero también la Declaración del Milenio, que por cierto estableció unos objetivos muy ambiciosos, diría yo, en pro de la erradicación de la pobreza y del hambre en el mundo, que no se han cumplido. Y resalta la solidaridad como uno de los valores fundamentales de las relaciones internacionales en nuestro siglo. Para ello, hay que cambiar el mí por el we. Tenemos que cambiar mi yo por un nosotros. Y todo eso sin perder de vista que nuestra profesión es una profesión eminentemente solidaria. Y que, como dice Benatar
aunque la solidaridad es el valor fundamental para traspasar fronteras, empieza aquí, empieza en el día a día, la tenemos dentro, la tenemos que cultivar, la tenemos que practicar, antes de llevarla a viajar, que también. Así que yo me quedo con esta imagen. Y desde aquí os invito a que busquéis vuestra solidaridad interior, a que la desarrolléis, a que la practiquéis, a que la compartáis y a que la contagiéis. Esta charla tan interesante y tan motivadora, sobre todo. Abrimos ya el turno de preguntas. En el mejor cierre y también muchas gracias por venir. Yo tenía dos preguntas. Una que es al hablar de los modelos de solidaridad, yo creo que no sé si es una impresión personal o a todos les ha pasado lo mismo, pues claro, después de esto nos inclinamos lógicamente por un modelo de solidaridad de encuentro, ¿no? Que parece lo lógico, pero mi pregunta es, ¿esto implica que rechacemos nosotros o realmente sigue compensando que en un momento puntual se mueva una masa importante de emociones que generen una ayuda, aunque sea puntual? Esa es una pregunta. La segunda es si uno de los pilares de la bioética, como ha quedado claro, es la solidaridad. ¿Es el momento de que las instituciones tomen un papel activo y empiecen a fomentar la tolerancia cero contra las conductas insolidarias dentro de las propias instituciones? Es decir, no solo ya del personal sanitario al paciente, sino entre propios compañeros. Es decir, es el momento de tolerancia cero de conductas insolidarias y es el momento de fomentar definitivamente ya las conductas solidarias y la ética. Y muchas gracias. Lo que es a vosotros, primera. Bueno, la primera pregunta, si me apetece quedarse con la solidaridad de encuentro. Yo creo que todas las formas solidarias tienen su sitio. Sobre todo porque a cada persona, a cada colectivo se le puede mover de una manera. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Patricia, que a veces no me preocupa tanto el dinero que dan, sino de dónde han sacado ese dinero. Y entonces con esto podríamos pensar un poco lo mismo. No me preocupa tanto el dinero que saco, sino qué es lo que utilizo para sacar ese dinero. Pero hace falta. O sea, yo creo que el esfuerzo sería en clarificar lo que hay detrás de todo eso. Yo creo que a lo mejor desde los que nos movemos más en el mundo de bioética quizás tengamos una responsabilidad de controlar un poco la prensa amarillista, de hacer ciertos, porque sí que es verdad que se recurre mucho a la emoción fácil, que yo no sé eso hasta qué punto. Desde mi trabajo eso lo vemos mucho. Yo trabajo en oncología infantil, entonces, bueno, todos sabéis estas noticias que salen a veces de niño, no sé cuántos, que aquí no se puede salvar, colecta para llevarlo a no sé dónde. Son maneras un poco de despertar sentimientos en la gente que son un poco, me parece, un poco éticos. Las fundaciones de las empresas, por ejemplo, pues es verdad que desgraban, pero bueno, pues son fundaciones que también hacen cosas. Entonces hay ahí. No sé, yo creo que es un tema a lo mejor que podríamos estar dando vueltas y vueltas y vueltas, pero ahí está. Y luego la segunda pregunta, ¿es el momento de tolerancia cero? Yo creo que siempre es el momento de tolerancia cero. Yo creo que sí, yo creo que las instituciones se tienen que implicar muchísimo, y los ciudadanos pues tenemos que apoyar mucho sus implicaciones. Desde luego, para, en fin, no lo voy a solucionar, para minimizar los problemas del mundo, si no hay un
compromiso político a nivel de estados bien fundamentado y bien sólido y además que se exija la complementación, es difícil, pero claro, están todos estos, la corrupción que por el medio, lo que comentaba Patricia, que yo mando esto, ocurre, esto es así, yo mando la ayuda solidaria al conflicto armado, pero también he vendido las armas yo. Tiene eso horrible, a mí me parece horrible. Yo creo que eso es, tiene un trasfondo político y entonces hay que ir desde la política. ¿Dónde estamos? Pues yo creo que todavía bastante mal, pero sin sentimiento de terminar haciendo, claro, sí. Yo, muy breve también, como siempre. Gracias naturalmente por la charla, que muy interesante y muy emotiva. No quiero entrar en aspectos conceptuales, y siempre que me estoy domingo, porque creo que personas invitadas para discutir también, esto me llama la atención. Se viene diciendo y se viene. Yo creo que entendiendo mal que la mejor responsabilidad social corporativa que puede tener una empresa es pagar impuestos. Porque en otro caso lo que acaba pasando es que se genera una maraña burocrática administrativa de fundaciones, de asociaciones, de desgrabaciones, etc. Que es una determinada. O sea, sería mucho más tranquilo, todo fuera mucho más simple, se aplica una política antes del 7%, pero que no la política antes del 7%. Y no liar la maneja de tal forma que al final las empresas pagan un 5% en lugar de un 30%. Con delincuentes estrambóticos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que parte de una opinión mía, supongo que tan discutible como sea. Yo, en todo caso, que lo dejo como opinión, no se trata de entrar de un debate sucio, creo que sería complejo. Lo que sí que me gustaría es sugerirte, o pedirte, o sugeriros, o pedidos, lo que queráis, veis una charla, un seminario en la UCI a los estudiantes de medicina, y pienso yo que también a los de enfermería, lo que me concierne como director del Departamento de Medicina, que estaría más encantado de facilitar porque estos mensajes es bueno que lleguen a los chavales que tengan sensibilidad o no, en función de su visión del mundo, pero seguro que muchos de ellos les llega. Entonces, si tienen una oportunidad, o incluso hacer un convenio con vuestra, con la asociación, a lo mejor algún chico se quiere ir para allá, no sé, pues tendrá que ir el melón y ver hasta dónde se puede llegar. Sí, sí, eso sí, que podemos hablar perfectamente, yo encantada. Y la fundación también, claro. Pero si cambiamos los datos, lo que sea, hablamos en algún momento, aunque probablemente sea una gestión más a desarrollar por el centro y por el departamento, no habrá ningún problema en que a nivel del departamento pues lo programemos incluso de forma periódica cada año o lo que sea, lo vuelto y ver mejor. Sí, sí, perfecto. Gracias. No, a ti. Yo sí que quería preguntarte algo, aprovechando un poquito de silencio en las preguntas. Has hablado sobre todo de tomar conciencia, de tomar conciencia de la realidad que nos encontramos, y luego me ha llamado también la atención la diapositiva que has puesto de ese bombardeo, igual que tenemos un bombardeo mediático consumista también con esto. Entonces, ¿cómo desenmarañar un poco la información con la que nos encontramos, de tanto bombardeo, de cooperar, de colaborar, ¿cómo lo hacemos? Pues te cuesta una pieza, sí. Yo no lo sé, por eso precisamente he puesto esta diapositiva. Esto me pasó también hace dos o tres años, cuando me invitaron a participar en la mesa de solidaridad de Navarrete. Y entonces tenía de compañeros de mesa una ejercicio que no conocía de nada. Y claro, me pregunté en internet a estudiarme qué hacían, dónde estaban, todo esto. ¿Es bueno que haya tanta ONG? Pues yo no lo sé. Yo no lo sé. Y claro, ONGs pequeñas en sitios concretos hacen labores muy concretas. O sea, yo he querido poner aquí la crítica, en fin, de todos los modelos que he traído de la UNEM, pues me he ceñido bastante a lo que él dice, pero por ejemplo la crítica de la solidaridad de encuentro la he traído yo, porque él no ponía así ninguna muy consistente.
Y la ha traído porque es la crítica que hacen a las ONGs de permanencia, a las ONGs que no son de permanencia, que están más en la situación de la ayuda humanitaria. Entonces voy, dejo y me voy. Entonces la teoría es voy, dejo, empodero y el país o la sociedad receptora se hace cargo de... Pero claro, esto siempre no es así. Entonces la crítica que se hace a este tipo de ONGs, de la que la Fundación Vicente Ferrer, que parece que es un parangón clarísimo, es esta, ¿no? Que están allí y que no se van, que tienen. Yo, que lo veo desde dentro, porque la gente que lo ve desde fuera, pues no lo sé si puede pensar a veces que tiene cierto trasfondo de lucro, no lo sé. Yo creo que desde dentro os puedo asegurar que no. Yo, de hecho, me quería trabajar con ellos porque me parece que tienen una gestión absolutamente limpia y transparente y viven muy acorde a lo que Vicente Ferrer pensaba que quería hacer con los pobres. Entonces yo creo que se hace mucho quedándose, pero bueno, es la crítica que se puede hacer. La profusión de ONGs pequeñas, pues yo no lo sé, a veces parece que si aún más esfuerzos, los esfuerzos sean más eficaces, pero claro, también está lo que comentabas, Juan, de las empresas, en vez de hacer fundaciones solidarias, pagan impuestos. Pues claro, la idea sería que todos pagáramos impuestos y que entonces hubiera una solidaridad que saliera del gobierno eficaz. Y con las ayudas destinadas a donde tienen que ir y cumplidas y todo. Pero claro, si en vez de hacer la Fundación Solidaria pagamos los impuestos al gobierno, ¿a qué bolsillo van esos impuestos y a qué se destinan? Claro, es que es complicado, muy complicado. Bueno, más que una pregunta, era daros las gracias a los que han abierto las puertas de estas jornadas a los que no somos personal sanitario. Hemos reunido dos maestras de un colegio público de Castellón y nada, profundizar sobre la solidaridad. La verdad que nos habéis cargado las pilas para seguir trabajando y seguir implementando modelos en los que creemos que con la solidaridad mejoramos todos. Así que muchas gracias por vuestro apoyo y por transmitiros mucha fuerza para seguir adelante. Pues no hay más preguntas. Vamos a cerrar esta mesa, agradeciendo mucho a María esta charla. Y ahora le paso a Amparo Bernal, que pasa a despedir estas jornadas. Mientras sube, me han pedido otro día que la hoja que tenéis de encuesta para valorar estas jornadas y poder siempre mejorar, que la dejéis en la mesa de la entrada. Gracias. Quería también recordar la importancia de la encuesta. Dar las gracias a miembros de CDA de otros hospitales. Este año en concreto han estado con nosotros compañeros del CDA del Hospital de Vinaroz. No sé si tenéis las encuestas, pero si desde Vinaroz queréis hacernos llegar algún comentario o lo que queráis, pues ya sabéis. Aquí estamos. Es importante lo de las encuestas porque con ellas mejoramos. De las encuestas del año pasado salió el tema de este año. Y bueno, solo daros las gracias por vuestra asistencia. Y si tuviera que hacer un resumen de todo lo que se ha dicho, difícil porque no tengo esa capacidad. Pero me quedaría con alguna imagen que ha puesto finalmente la doctora Tasso. La solidaridad, cuando hablamos de solidaridad siempre pensamos en grandes cosas, ¿no? Y yo me quedo con esa solidaridad del cuidado, esa solidaridad de todos los días. Posiblemente a los que no podamos ir, o a los que no puedan ir, o a los que no les vaya bien, o no, por lo que sea, no quieran ir a todos estos países lejanos, pues también podemos ser solidarios con el que tenemos al lado. Y creo que eso también es solidaridad y que también es muy importante. Y por mi parte y en nombre del CDA del Departamento de Castellón, hasta el próximo año. Esperamos. Hasta luego.